A partir de este momento les doy la bienvenida al curso de seguimiento de mercaderías en general. Bienvenido Luis, bienvenido Ubaldo, bienvenido Mario, bienvenido Roberto nuevamente. Hernán, bienvenido, buenos días. Y me está faltando darle la bienvenida a Pablo, que se suma nuevamente a los cursos. Así que es un placer que estén todos acá hoy. La verdad que cuanto más nutrido estén, mejor va a ser. La idea de este curso es ver de qué manera podemos hacer alguna clase de seguimiento de mercadería, ya sea de la que vendamos o de la que mandemos a comprar, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las diferentes variantes que nosotros podemos llegar a tener dentro de la base de datos. Antes de comenzar, quiero corroborar que todos me escuchan y todos ven la pantalla que estoy viendo yo, que es en este módulo, arranqué esta vez en el módulo de facturación. ¿Estamos todos de acuerdo? Vemos todos y me escuchan todos. Sí. Perfecto, Sí, Pablo. ok. No hay problema, Pablo. Todo bien. Ubaldo, correcto. Luis, también. Sí. Sí, ningún problema, Pablo, por acá. Bueno. Sí, también. ¿Todo bien, Pablo? Bueno, Ubaldo, yo te escucho muy lejos y muy bajito. Más allá de que ya sabemos que estás un poco lejos, pero digo, te escucho lejos en el micrófono. Si hablo muy fuerte, despierto a todos en casa. Ah, perdón, perdón, perdón. Está muy bien, está muy bien. Bueno. No, es cierto, no, ya, ya hay un switch mejor. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Bien. La idea entonces del curso es saber o ver de qué manera yo puedo hacer alguna clase de seguimiento de la mercadería que estoy vendiendo o que estoy comprando, ¿sí? Nosotros bien sabemos que, más allá de tener un calendario en el cual nosotros podemos agendarnos distintas actividades, ya sea para corroborar cosas o agendarnos reuniones o acciones, nosotros dentro de los módulos que involucran una venta, una compra, tenemos diferentes maneras de saber en qué estado se encuentra un documento, más allá del estado natural que tiene, que en este caso puede ser pendiente o remitido o conformado o completado, ¿eh? Esos estados nos indican algo, pero nosotros también tenemos la posibilidad de darle un dato más a la base para que la persona o ustedes mismos que están mirando el documento, están mirando el módulo, sepan en qué estado se encuentra esa mercadería tanto vendida como comprada. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta a todo el grupo que está hoy acá conmigo y quiero saber quién hoy por hoy está haciendo algo similar o intenta hacerlo, pero no lo encuentra la manera, o quiere hacerlo y todavía no lo ha hecho. ¿Quién de ustedes está haciendo algo parecido o intenta hacerlo, pero todavía no le sale o no le encuentra la forma? ¿Quién de todos ustedes lo está haciendo esto? Pablo, nosotros hemos implementado el módulo de stock y todos los, digamos, remitos con los documentos, menos facturación. Y bueno, pude hacer algunos reportes para seguir el estado, pero bueno, supongo que hay muchas herramientas más para poder llevar el control, así que bienvenido a todo lo que se vea hoy. Bien, En Hernán. sí, en el caso nuestro también implementamos lo que es facturación, stock, mitos, y bueno, uno va aprendiendo día a día, así que bueno, la idea es saber si podemos tener un pantallazo completo y poder aprovechar la herramienta completa. Ese recurso. Muy bien, Pablo. ¿El resto? Estoy en el intento. Bien. Pablo, en el caso mío, Roberto, Sí, Robert. yo estoy usando en alguna empresa ya el sistema de stock. ¿Ya? Y Bien. bueno, es interesante conocer las nuevas opciones que tiene, para poder aplicarlo. Bien. En el caso de Ubaldo, por ejemplo, ¿qué me puedes decir, Ubaldo? Igual nosotros estamos iniciando con la parte de stock, que es la parte que estamos ahorita interesados en toda la parte del stock, es decir, todo el stock. Perdón, estoy escuchando mucho ruido, alguien está moviendo el micrófono, se lo está colocando, se lo está moviendo de lugar, estoy escuchando mucho ruido. A ver, ahora puede ser yo que se va moviendo. Ah, ok, listo. Bueno, ahí está. Bien, bien Ubaldo, o sea, la parte del stock, bien.
Bueno, Mario, estás en proceso vos. Exacto, estoy en proceso. Bien. Y me queda, ¿quién me queda? Ah, bueno, ya me dijeron todos. Bien, perfecto. Bueno. Bien, sí, bueno, convengamos que el módulo de stock es uno de los módulos en donde nosotros podemos hacer alguna clase de seguimiento, pero el seguimiento que podemos hacer desde el módulo stock básicamente sería sobre aquella mercadería o sobre aquellos productos en el que nosotros tomamos parte para armar ese producto, ¿sí? Queremos saber, por ejemplo, en qué estado se encuentra un producto que nosotros mandamos a armar, que viene de un pedido, de un cliente, ¿sí? Entonces, queremos saber si tenemos la mercadería adecuada, la cantidad que necesitamos para poder armar ese producto. Más allá de hacer el seguimiento de mercaderías, por lo que es análisis de stock, para saber lo que decía, justamente qué es lo que tenemos, si tenemos números de serie disponibles en el caso de que tengamos series, partidas o lotes eventualmente. Poder hacer un análisis de la cantidad del producto que estemos seleccionando, de la cantidad que esté presupuestada, pedida y o requerida también. Pero lo fuerte del stock es llevar adelante un seguimiento de cantidad de mercadería disponible y aquellos productos que involucren un armado, ¿sí? Propiamente dicho. Es decir, yo uno partes y conformo un producto terminado. Imaginemos un mueble o imaginemos lo más concreto, una PC con partes, con placas, con coolers, etcétera. Yo tengo el CPU ya puesto, lo que tengo que hacer es ir armando lo que va adentro para conformar la PC junto con el monitor y demás. Y efectuar un análisis de la mercadería que está, de la cantidad de producto que tengo presupuestada, decía, pedida y requerida, más allá de poder ver qué documentos involucran a este producto que tengo seleccionado acá en el listado, ¿sí? Y también ir viendo los diferentes movimientos para ver su stock disponible y los números que vayan involucrando a este producto en particular. Decía que uno de los fuertes de stock para hacer seguimiento de mercaderías es a través de su análisis. Si nosotros vamos al análisis de stock y tiramos un análisis, este análisis nos va a decir básicamente la cantidad que tenemos, pero en forma lineal de todos los productos que involucran el stock en lugar de verlo uno por uno desde el módulo mismo. Esta herramienta nos va a decir en forma lineal, decía, cuál es su punto de pedido, cuál es su stock actual, qué cantidad presupuestada tenemos de este producto en particular, independientemente que estos presupuestos tengan más productos, si en estos presupuestos que el sistema me está diciendo, este producto está involucrado, o sea, está metido ahí adentro, no significa que posea específicamente ese producto, puede tener 20 productos más, pero uno de esos 20 productos es este que estamos marcando acá. Lo mismo va a pasar con la cantidad pedida y la cantidad requerida. Vamos a ver una cantidad de stock disponible. Vamos a ver una cantidad de stock reservada si tenemos. Recordemos que la cantidad de stock reservada descuenta del actual y no va a dar la cantidad disponible que podemos eventualmente remitir o sacar del stock sin tocar la cantidad reservada, que ahora vamos a ver de qué se trata eso o cómo se hace. Y nos va a decir cuál es el último precio de compra que se utilizó para ese producto y cuál es el último precio de venta que se utilizó para este producto. Y ustedes van a encontrar acá una columnita que se llama cantidad por requerir. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un dato nuevo que se incluyó en una de estas versiones, que de acuerdo a lo que se vaya teniendo como actual y de acuerdo al punto de pedido, mientras nosotros vayamos descontando del stock, esta herramienta nos va a ir indicando qué cantidad tenemos que requerir o que tendríamos que ir requiriendo para llegar al stock, al punto de pedido, para llegar al stock máximo. Nosotros vamos a tener un stock máximo de este producto, vamos a tener un stock actual que siempre pueden coincidir como que no. ¿Y cuál es nuestro stock disponible? La cantidad por requerir de un producto nos va a ir indicando, de acuerdo al máximo y el punto de pedido, de acuerdo a lo que nosotros vayamos descontando de stock, qué cantidad nos faltaría requerir para llegar al stock máximo. Ese es el objetivo de
la columna cantidad por requerir, para que nunca estemos desabastecidos, básicamente. Esto se incluyó por pedido de muchos clientes que en ningún lado podían ver qué cantidad le faltaba para llegar al máximo de acuerdo al punto de pedido que ellos estaban colocando como dato del producto. Fíjense que acá, datos, entonces la herramienta análisis de stock de productos nos va a mostrar pedidos por requerir, que es la que nos va a balancear en número para que nosotros empecemos a requerir para no estar desabastecidos, ¿sí? Esta información se puede exportar a Excel y esto también es mostrado en forma de gráfico para que lo podamos ver de alguna otra manera, un poco más pintoresco, por así decirlo. Convengamos que este tipo de gráfico, si nosotros exportamos la información a Excel, lo podremos realizar desde la misma planilla de Excel con estos datos, ¿eh? Básicamente es eso. Nosotros además tenemos campos de filtrado dentro de esta herramienta para ver datos precisos, por descripción de producto, aquellos productos que contengan fabricante colocado, por código de producto, por nombre de producto o tipo de producto, también puede ser por subfamilia de productos, o simplemente, si yo manejo más de un depósito, quiero saber qué mercadería tengo en ese depósito y los números que correspondan a ese depósito en particular. Y, por supuesto, ver en moneda el último precio de compra y el último precio de venta. Después tenemos otra columna que se llama cantidad reservada. ¿Alguien sabe cómo funciona la cantidad reservada? Antes de explicar algo, yo les pregunto, ¿alguien sabe cómo funciona eso? Yo sí. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más lo sabe? Yo me imagino, me puedo imaginar, pero no lo usamos. Muy bien, bueno, pero a veces puede ser un... Sí, yo lo he visto, Pablo, en la donde se reserva la... Bien. ¿Quién más lo sabe? Yo quiero recordarlo. Bien. Yo en algún punto vi que podías reservar y después confirmabas o no. Bien. Y ya te restaba. Así que lo podías tener en cuenta. Bien. ¿Quién más? ¿Ubaldo, lo sabes? Sí, también. Bien. ¿De dónde se hace? Desde pedido, ¿no? A ver. Pablo dijo desde pedidos. ¿Todos concuerdan? Sí, efectivamente hay una opción en la nota de pedido que permite ir reservando. Bien. Producto. Bien. ¿Están de acuerdo el resto? Sí. De acuerdo. Bueno, hay consenso entonces. Bien, bien Pablo, bien todos los que dijeron que era de pedidos. La única manera que yo tengo de reservar producto o cantidad de productos es desde el pedido únicamente. Ahora, supónganse, antes de pasar a los ejemplos prácticos, supónganse, vamos a agarrar este producto, que tenemos números redondos. Yo tengo cantidad, stock actual, tengo 100. Por ende, la cantidad disponible actual es de 100. Si yo reservo 10, ¿qué dato me va a mostrar acá? Disponible 10 menos. O sea, 90. Uh-huh. ¿Están de acuerdo? Sí, disponible 10 menos. Sí, estamos de acuerdo. De acuerdo. ¿Y acá? ¿Qué me va a mostrar? No, ahí debería ser 100, porque eso está considerando el stock. Uno es el real y el otro es el futuro cuando lo pase a... cuando el reservado pase a, digamos, entregado, ¿no? Es decir, si vos vas a tu estantería, vas a ver 100, que es lo que dice en esta columna. Si consideras el reservado... vas a mostrar 90 porque hay 10 reservados. Muy bien, exacto. La cantidad disponible actual es el stock actual menos el reservado, correcto. Pero la cantidad siempre disponible va a ser la cantidad total. Uh-huh. Porque yo físicamente los tengo, separados o no, pero los tengo. Por ende, si yo voy, como decía Pablo, si yo voy, cuento y sumo, siempre voy a tener 100. ¿Está bien? ¿Se entiende? Uh-huh. Bien, muy bien, bien. Básicamente,
el análisis de seguimiento de mercadería, o uno de los análisis de seguimiento que tenemos, es esta herramienta, desde la opción de stock, análisis de stock de productos, que me muestra todos los datos que tenemos acá en la pantalla. Te pregunto, Pablo. Sí, adelante. Vos acá tenés stock 100, punto de pedido 150. Ahí me cambiaste la pantalla. Ah, perdón. Sí. Vos decías que la cantidad a requerir se considera tomando el punto de pedido y el stock máximo. El stock máximo acá no lo vemos. ¿Qué se supone? ¿Que también es 150, igual que el punto de pedido? Porque acá la cantidad a requerir determinó 50. Tenés razón, dame un segundo. No, tenés razón. Bien por marcármelo. Tenés razón, me equivoqué yo. Esta herramienta, la cantidad por requerir, te muestra la cantidad que tenés que ir pidiendo para llegar al punto de pedido para no estar desabastecido. Se supone que tu punto de pedido es el stock, digamos, mínimo que tenés que tener para no estar desabastecido. Tenés razón, Pablo, gracias por marcármelo. Tenés razón. Pero vale decir, ¿podemos ir al producto ese a ver qué datos figuran? Como para acá lo tenés. A ver. Tenés razón vos. Gracias por hacérmelo marcar. Tenés razón. Stock mínimo y stock máximo, ok. Máximo yo puse 300, mínimo de 100, pero punto de pedido 50. O sea, toma solamente el punto de pedido para sacar automáticamente la cantidad requerida. Exacto, tenés razón. Sí. Bien, tenés razón. Gracias por hacérmelo marcar. No, yo lo aprendo ahora. Está muy bien. No, está bien, me confundí yo. Lo asumo. Bien, sí, es así. Fíjate que el stock máximo no se ve en ningún lado, pero el punto de pedido es de 150. Correcto. Bien. Ok. Bien. Nosotros también tenemos herramientas para hacer análisis de partidas. Si tenemos algún producto con partidas, vamos a poder ver dentro de esas partidas qué cantidad nos queda de ese producto. Déjenme ver si yo tengo algún producto con partida. Yo tengo alguno con partida, pero no me acuerdo cuál era. Fíjense que en análisis de partidas o el historial de partidas nos va a ir diciendo básicamente, eligiendo la partida del producto, cuánto nos va quedando. Pero en realidad este dato también lo podemos ver seleccionando el producto acá al costado en el listado y viendo la solapa de partidas. Acá nos va a decir qué cantidad nos queda de esta partida o de la partida que seleccionemos. También nos va a decir qué comprobante se utilizó para sacarlo del stock y a quién le fue derivado ese producto, ¿sí? Esta es otra herramienta que es muy útil para saber este producto, sobre qué partida tiene qué cliente, ¿eh? Para, por si tenemos algún problema eventualmente con la partida o con el lote, ¿sí? Porque también tenemos la herramienta de trazabilidad que nos va a indicar los datos de la partida, del lote, perdón. Nosotros elegimos el producto que tiene lote, cuál era este software. Entonces nosotros elegimos el producto con el número de lote. Y nos va a decir qué remitió o a quién fue remitido este producto con este número de lote, qué cantidad. Cantidad no, quién no, qué empresa y con qué, a qué, en cuándo, digamos, se le hizo ese remito que lo tenemos acá. Stock actual nos muestra nada porque tenemos cantidad cero. Ya no nos queda. Ahí, en la un comentario. En la práctica, nosotros vemos, por ejemplo, nosotros tenemos que seguir por el producto que comercializamos un registro de distribución primaria, o sea, a quién se lo vendimos y cuándo entró el producto. Entonces, esta trazabilidad nos sirve para ver a quién se lo vendimos. Pero también sería interesante que mostrara el momento que ingresó ese producto, ¿no? Nosotros tenemos que ir a otra pantalla y después combinar las dos planillas. Pero, como decía, trazabilidad, para mí lo razonable sería que mostrara desde el momento que entra hasta el momento que sale, ¿no? Pero, bueno. Sí, estaría bien que lo mostrara, si tenés razón,
Porque vos manejás qué son medicamentos, lo que vos hacés, lo que claro, reactivos para laboratorio, sí. Claro, reactivos, está bien, sí. Y sí, en el caso, sí, está bien, en el caso de trabajo con lotes, sí, porque si vos tenés algún problema, con la fecha de ingreso lo identificás mucho más rápido que con la fecha de salida. Sí, tenés razón. Pero está bien, podríamos trasladarlo a los requerimientos. No, como comentario, simplemente, sí. Porque de hecho, cuando vos cargas un producto con lote, lo haces desde un comprobante, generalmente desde la compra. Vos comprás, lo cargas en compras. Sí, con la entrega. Exacto. Entonces vos le das la fecha de ingreso, que sería la fecha de ingreso del documento, básicamente. Porque ingresa junto con el documento. Pero también se puede prestar a confusión porque vos el documento lo podés procesar mucho tiempo después. Dependiendo del tipo, de cómo lleves ese tipo de trabajo, lo podés procesar un tiempo después del ingreso del lote. Entonces habría que ver, tendría que tener algún campo, se me ocurre, el lote que diga fecha de ingreso. Está bien, no estaría mal. No estaría mal. Bueno. No estaría mal. Lo vamos a trasladar a los requerimientos para ver si se puede incluir, ver si de poder incluir ese campo cuando nosotros cargamos. Más que la fecha de entrada, digamos, sería un registro que diga la fecha de entrada y la cantidad que entró, ¿no? Y después cómo fue saliendo. Claro. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Estoy buscando algún producto que tenga lote. A ver, déjeme ver algún producto que tenga lote. Vamos a agarrar este producto. Déjeme que lo voy a poner. Lleva lotes. Sí, acá te debería tener algún campo que diga fecha de ingreso. Más allá de que lo podés poner en nota, pero la nota no te lo muestra acá. Solo lo vemos en la planilla de movimientos, en el solapa movimientos, ahí podés ver con qué entrega entró, digamos, y ahí figura la fecha. Pero claro, pero vos decís que te debería estar en trazabilidad. Y me parece, ¿no? Porque vos estás trazabilizando, estás haciendo trazabilidad de todo el movimiento de ese producto, del momento que entra hasta el momento que sale, ¿no? Está bien, sí, convengamos que a través del análisis de movimiento también, ahí también lo ves. Sí, acá también lo ves. Acá sí, también lo ves porque te dice cuándo. Sí, acá también de alguna forma lo podés ver. De hecho, también lo que te muestra movimiento quizás no es la misma información que te muestra trazabilidad. O sea, capaz que te muestra más campos. Pero en definitiva lo tenés. Eso hay que combinar. No, se puede combinar las dos planillas y vos sacás el reporte que uno quiere. Sí. En Excel decís vos. Exacto, sí, sí. Sí, pero esta información que vos tenés en movimientos no te alcanza, digamos. Claro, porque no te muestra el cliente, por ejemplo. Te figura el remito. Entonces, tenés que terminar combinando las dos planillas. Tenés pero razón. Tenés la información, se puede armar, así que está todo bien. ¿Cómo que no te muestra el cliente? Si te lo dice acá el cliente. Sí, ahí figura el cliente. Sí, bueno, había un dato que faltaba, pero no importa. Sí, no te quiero. No, está bien, pero te quiero decir. Pero sí, ahí veo el cliente, cierto. Acá está el cliente, sí, te dice el número de documento, qué fecha, porque esta es la fecha de creación. Del movimiento, del remito. Exacto, la fecha que se hizo el remito. Ah, pero no te figura el lote, ahí estaba. Sí, el lote también figura, ¿no? A ver. Sí, figura el lote. O capaz es algún dato que se haya agregado ahora con las últimas. ¿Qué versión de táctica tenés vos? No, a las 6:10. Pero no tengo las últimas compilaciones. Esto está ingresado, creo que de las 6:19. Ok. No me equivoco. Okay. Fíjate bien porque lo tenés que tener. De hecho, en análisis de movimientos. Acá no tenés el cliente. Ah, en el análisis de movimiento. En el análisis de movimiento no tenés. Te dice el número de entrega, el número de factura, eventualmente o remito. Sí. Pero no te dice quién es el cliente. Te dice que si es una salida, pero no te dice más que el producto con el código. Y sí, acá no lo tenés. Esto quizás es lo que vos te estabas refiriendo. Que no querés. Exacto. Exacto. Bien. Acá no lo tenés. Pero en la solapa primaria de movimiento sí lo tenés. Okay. Si vos exportás. Claro, el tema acá es que tenés que ir haciendo. Vos lo que quizás querés decir es que debería estar incluido también acá. Más allá de que puede estar en la trazabilidad, ¿no es cierto? Que esa es la idea, por ahí que esté ahí dentro metido. Pablo, en realidad en el análisis de movimiento no corresponde que vaya al cliente, ¿eh? Porque acuérdate que el análisis de movimiento es un análisis de control interno.
Sí, bueno, pero no estaría mal tampoco, está bien, pero quizás desde el punto, depende del enfoque con que lo mires, quizás no estaría mal, porque acá te lo muestra. O sea, el movimiento del producto te va diciendo cuáles son las altas y cuáles son las bajas, con qué número de documento, o si fue un movimiento de stock interno, Sí, no. ¿sí? Pero digamos que la herramienta de análisis de movimiento, más allá de que es interno, sí, por supuesto, quizás. Lo que Pablo quiere decir, que quizás debería también estar en la trazabilidad de los lotes, digo, quizás en análisis de movimiento yo puedo ver todos juntos. Y no estaría mal tampoco, depende, por eso digo, depende desde el punto del enfoque con que lo mires. Quizás no estaría mal que si fue una factura, un remito, lo que movió el stock, o una entrega, una compra, que te muestre el lote, la serie de la partida que está ingresando. O Más sea, allá lo de que importante es esté. que la información está volcada en el sistema y que vos con una, dos, tres planillas, cada uno se la adapte a su manera de trabajar, información Ah, bueno, específica. sí, eso sí. Creo que eso que es el espíritu de táctica, me parece, ¿no? Sí, bueno, con esta herramienta yo veo todos los movimientos de los productos al mismo tiempo. Claro. Del mismo producto veo todos los movimientos que están involucrados. Esto se exporta a Excel, tenés todo metido ahí adentro. Exacto. Porque después, yo entiendo, ir uno por uno, está bien. Es uno por uno, no puedo poner todos. Por ahí es eso, por eso digo, depende del enfoque Exacto, como lo donde. cada uno lo usa. Cómo cada uno lo use y cómo cada uno lo interprete, ¿de acuerdo? Okay. Bien, justamente en análisis de movimientos, es lo que hablábamos recién, nos muestra todos los movimientos involucrados de altas y bajas con sus números de documento correspondientes de todos los productos, si lo queremos, porque también tenemos posibilidad de filtrar por lo que nosotros queremos ver si es algo en particular. Y también esto se puede exportar a Excel, que también lo que hablábamos recién, de poder ver todos los movimientos, incluidos las altas y las bajas de partidas, series y lotes, todo en una misma ventana. Eso estaría también, estaría bueno que el sistema por ahí lo pudiera tener. Lo voy a trasladar a ver si se puede hacer algo. Okay. Pablo, a mí también, o sea, estaba siguiendo toda la conversación, la verdad no sería muy útil eso, lo justo lo que comentaba. ¿Por qué no? Por la misma razón que explicaban, porque a veces buscamos, por ejemplo, en vez de lote, un número de serie, pero en el caso sería lo mismo. Buscamos a veces un número de serie para ver todo el proceso desde que entró hasta que salió, ¿no? Sí, está bien. Recordemos que los números de serie también, si nosotros nos vamos a ver acá a la solapa números de serie, nos dice a quién se lo entregamos. Aparte, también recordemos que aquellos productos que están serializados a nivel base de datos, es decir, con el serie cargado en la base y después remitido desde la base, ese producto automáticamente, además de mostrarnos acá quién lo compró, en el módulo de productos lo va a colocar automáticamente. Y nos va a decir todos estos datos que tenemos acá, quién lo compró, con qué número de serie, a qué precio, cuándo. Y acá podemos hacer otro tipo de seguimiento de producto. Esto ya está más a nivel de RMA o servicio técnico que otra cosa, ¿eh? Porque lo que no se usa, lo que no usamos número de serie, esta pantalla no lo usamos para nada, digamos, ¿no? No, 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 no. Ustedes pueden usar número de serie a nivel informativo en algún campo info. O en algún campo de detalles de stock, que fue lo último que se agregó ahora. Pero más allá de eso, este módulo, si no utilizan serializados por base de datos, este módulo no les va a funcionar. No, Salvo, no sirve para salvo. nada. No, no, no es que no sirve para nada. Sí sirve. ¿Por qué? Porque yo puedo venir al módulo y darlo de alta. ¿Pero qué voy a dar de alta? ¿Un nuevo producto? No. Doy de alta el nuevo registro de producto. Con su número de serie colocado a mano, le digo a qué cliente me lo compró, con su contacto, su dirección y qué producto. Pero el producto ya está dentro de la base de datos. Es más, si Claro, quiero, sí, lo pero lo puedo que dar digo de es alta desde que antes. no, las empresas que no usan este número de serie, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, usamos lote en vez de número de serie, esta pantalla no se usa para nada, digamos, porque está orientado al número de series. Claro, la idea es que este módulo funcione automáticamente, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo manualmente de la Sí, forma en que yo les está dije. bien. Esto está más orientado a lo que es servicio de soporte técnico, porque acá me mide la cantidad de Ok. tickets que puede tener un producto, abiertos o cerrados,
A ver si tenemos la posibilidad de poner todos los usuarios, a ver si nos muestra algo. Ven, acá tenemos un ejemplo que tenemos un ticket. Puede haber 20 tickets más. O sea, la lectura que yo puedo hacer de acá es saber cuántos tickets se le hicieron a este producto que tenemos serializado acá. Por eso digo, esto está más orientado a soporte técnico que otra cosa. Lo mismo que tareas de proyectos eventualmente. Y colgar algún documento, alguna, por ahí el cliente nos envía alguna foto, mira, se me quemó, y nos manda una foto sacada con su cámara digital para mostrarnos cómo quedó. Mira, quedó así, está todo abierto, quemado, por ahí. Es, para eso nos sirve, o para tener algún registro de algo. Y después tenemos una estadística que nos va a mostrar por todos los productos o por producto, de aquellos productos que tienen presupuestos pendientes, presupuestos ganados, perdidos, pedidos, pendientes, completados y anulados también, facturación pendiente y cobrada, consultas abiertas y consultas cerradas de soporte técnico. Pero esto está más orientado ya a una cosa, a un nivel de soporte técnico y también orientado con la venta y el presupuestado, la cotización, que nos dice cuántos documentos tienen involucrados cada uno de estos productos. Si lo queremos ver un poco más pintoresco, tenemos la gráfica. Pueden ser todos, puede ser uno solo. Esto nos sirve mucho para obtener un nivel de confiabilidad del producto de acuerdo a los servicios que yo le haya podido hacer en algún X tiempo, ¿sí? Si yo veo que este no tiene nada, significa que es confiable. Si yo veo que acá hay 40 y 40, 40 y 10, bueno, ahí ya evidentemente tenemos un problema con este producto. Y ahí revisamos si vas a hacer el lote, el sello, la partida. Ahí vamos a revisar qué es lo que está fallando. Historial de producto en el módulo de productos nos va a decir con estos productos, con el producto que estemos seleccionando, cuáles son las compras y cuáles son las facturas que están involucradas con este producto en sí. Vamos a ver algunos, a ver si tenemos la posibilidad de hacerlo. Este creo que tiene. No, no tiene. Alguno tiene que tener. A ver. Bueno. Por ahí tenemos suerte con este. La idea es que acá nos muestre todas las compras y todas las facturas que estén involucradas con el producto que estamos viendo en pantalla en este momento. ¿Sí? La idea es seleccionar el producto, oprimir historial de producto y tirar un análisis para que nos muestre todo. Es solamente visualización de registro, nada más. Cuántas compras tiene y demás. Es solamente visualización de información. Si nosotros volvemos al stock, que nos fuimos por un momento del módulo de stock, ya nosotros ya vimos las herramientas de análisis para hacer seguimiento de cantidades, de trazabilidad de lotes, de movimientos. Recordemos que también tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento desde acá, con las altas y con las bajas. También nos dice todos los datos de lo que es serie, partida y lote. Si tenemos, con qué documento, esto se puede exportar a Excel presionando el botón derecho. Y recordemos también que si nosotros no llegamos a ver todos los movimientos que deberíamos tener, fíjense qué filtros tienen aplicados acá. Una de las quejas que hemos tenido últimamente es yo no veo los movimientos. Fíjense qué filtros tienen acá aplicados. Si ustedes no suelen hacer movimientos de stock y están ustedes acá, esto está mostrando los movimientos de este usuario. Si yo los pongo a todos, seguramente va a tener más movimientos. Tengan en cuenta ese dato que es importante. Por si alguna vez no lo ven. Fíjense acá qué dice usuario. Pablo, le hago una pregunta. Sí, adelante. No sé si tuvieron algún requerimiento como para poder agregar abajo donde dice depósitos, partidas y lote, tener también, por ejemplo, filtrar por un número de serie en particular. ¿A dónde te estás refiriendo? Estoy refiriendo a parte de abajo de filtrado, ahí dice depósito, partida, lote y usuario, justo lo que mostrabas recién.
Me refería a si, no sé, si tuviera algún requerimiento de para agregar ahí serio o nadie... Pero que lo podés ver por acá. Sí, ahí, claro, sí, sí. Sí, ahí podés... Sí, la trazabilidad que... Sí. Esto se incluyó. Esto se incluyó ahora. Antes la trazabilidad de stock era solamente de lotes. Pero se incluyeron series y partidas también, individuales. No, sino la otra que te puedo ofrecer, la otra alternativa que te puedo ofrecer más allá de este filtrado. Si vos exportás a Excel esto, vamos a hacer una exportación a Excel de esto. Vamos a esperar sí, a que... agrego un montón de campos más. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Lo que te sugiero que podés hacer para solucionarlo de manera rápida es en la barra, en la fila, donde tengo los títulos de las celdas, autofiltrar. Y de acuerdo al Excel que tengas, filtrás por número de serie que quieras ver los movimientos. Sí, sí, de hecho lo estamos haciendo así. ¿Entendés? Recordá que la trazabilidad del serie es una sola, el serie es uno solo. O sea, claro. Digamos, acá no hay muchas ciencias. El serie tiene un solo movimiento que es una alta y una baja eventualmente. En serie, porque es único, es como si tuvieras, es un producto, por más que vos podés tener 1000 productos, el serie 1, con el número 1, es un solo producto de los 1000. O sea, vos vas a tener 2 movimientos a lo sumo, de hecho son 2 nada más, una alta y una baja. ¿Me explico? Sí, claro. Salvo que hagas un movimiento de un depósito a otro eventualmente, lo cual puede ser muy factible, o lo cambies de lugar o de sector dentro de tu stock. Porque recordemos que los depósitos no son lugares físicos, digamos, galpones o habitaciones, sino que puede ser una estantería. Yo tengo una estantería con 25 estantes. Cada estante tiene sus productos. Entonces yo voy y cuento. Entonces rotulo, estante 1, estante 2, 3, 4, hasta el 25. Yo puedo tomar la decisión de crear un depósito por cada estante. ¿Entendés, Hernán, cómo es? Sí, 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 Pablo, está claro. Luis. 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 No me escucha. Sí, lo que pasa es que tenía silenciado el micrófono y no encontré dónde se daba el alta. Está todo bien. Bueno. Bueno, bien. Silenciame ese parlante. Pará, que ahora lo encuentro de vuelta, pará. Bueno. Gracias. Bien, ¿cómo venimos? A ver, Ubaldo, cuéntame alguna pregunta que tengas hasta acá. De buscar el teléfono, pero todavía... Luis. No tengo preguntas, Pablo. Bueno, Ubaldo, muy bien. ¿Has entendido los temas hasta acá? No, todavía lo estoy analizando. Yo creo que al final te haré un par de preguntas. Bueno, muy bien. Mario, ¿cómo venimos? Todo bien por el momento. Muy bien. Hernán, ya me preguntaste. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo venimos? No, bien, bien. Lo que estoy verificando es que esto es lo que hablábamos de los movimientos. La versión que tengo yo instalada, que es la 6.1.10, no figura la empresa o el proveedor dentro del detalle de movimientos. Por eso era mi inquietud. Evidentemente, una compilación que hicieron hace poco apareció ese dato. Bájate el último actualizador del sitio. Sí, directamente. Aunque tenga una compilación vieja, me lo bajo y listo, ¿no? Sí, correcto, lo corres y listo. Ahí, ok. Correrlo en todas las máquinas, lo único. Sí. Roberto. Pablo, sí, estamos bien. No hay pregunta, Pablo, por el momento. Bueno. Sí, Hernán, ¿qué me decías? No, te preguntaba, justo estás hablando de las actualizaciones. Una pregunta media obvia. Las actualizaciones son acumulativas, ¿no? O sea, si vos te bajás la última actualización, tiene todo lo desde la última versión de Táctica, ¿verdad? Correcto, exacto. Listo, perfecto. Es por si uno en el medio, te preguntaban por si en el medio me olvidé de actualizar alguna, por eso.
Ah, correcto. Gracias. Y ahí, siguiendo con las preguntas obvias, digamos, uno baja la actualización y corre la actualización. No hay que desinstalar nada, ¿no? Directamente corres claro, la actualización. El actualizador y listo. Chicos, ¿me aguardan un momento, por favor? ¿Puede ser? Bueno. Un segundito nomás. Pero quería que le tiramos. No, yo le dije que yo quería que me mandara la posición, pero también no hace seguirme, para que tú lo puedas tirar y todo, pero no, no. Está bien. Pero te lleva la predicción, ¿no? Te decía que si vos corres el actualizador no tenés que desinstalar nada. ¿Está bien? Ok. Bien. Ahí seguramente sí debe ser alguna compilación que te está faltando, por eso no ves este dato. Sí. Pero ya teniendo este dato, vos se te soluciona el problema. Y sí. De trazabilidad, directamente lo manejo de acá, me lo mando de un Excel. Claro, exacto. Vos, que fue lo acá que figura antes. Los lotes, vos filtrás por lote o lo que quieras. Uh-huh. Claro, exacto, te va a quedar un Excel así después. Exacto, y acá figura cuándo entró y a quién se le dio y cuándo se le vendió. Exacto. Te va a quedar algo así, ¿ves? Entrega, factura o remito, lo que tengas que baje esto. Uh-huh. ¿Bien? Perfecto. Bien. Y después nos queda para ver el tema de los armados, que si ustedes, digamos, toman la iniciativa de fabricar o de ensamblar productos, ustedes pueden ir siguiendo, pueden seguir haciendo ese seguimiento, ¿sí? Nosotros vamos a generar los armados y ustedes saben que el armado tiene una herramienta, una opción que se llama armado parcial. El armado parcial nos sirve para justamente, nos quedamos sin algún componente, no lo ponemos, pero tenemos el producto semi armado o semi terminado, ¿sí? Esta opción cuando nosotros le damos aceptar o guardar, que es lo mismo, nosotros después a través de la herramienta ver armados, podemos ver qué armados tenemos pendientes de un producto o de todos, si tenemos, y si filtramos por producto podemos poner por número de serie también. Esta es otra forma de tener un seguimiento de aquellos productos que están sin terminar, que son de armado exclusivamente. Esto se deriva de la herramienta generar armados, que tenemos acá arriba, con los armados parciales. Por supuesto, los completados los filtraremos por completados y eventualmente los anularemos en el caso de que no lo queramos hacer porque nos arrepentimos, sacamos todo y lo ponemos como estaba antes. ¿Eh? De esta forma también podemos hacer el seguimiento de esa mercadería. Esta herramienta nos va a decir qué cantidad por unidad de insumos se han utilizado y cuál es el stock descargado de ese insumo. Esto en cuanto a lo que es el seguimiento de mercaderías en el stock. Más allá de que podemos también ver qué documentos están involucrados con estos productos que estamos seleccionando. Presupuestos, pedidos, órdenes de compra, facturas de compra y facturas de venta. ¿De acuerdo? ¿Te puedo hacer una consulta, Pablo? Perdón. Sí, ¿cómo no? Existe algo que yo no, o sea, sé que puedo hacer un reporte para tal cosa, pero por ahí en el sistema ya está. Hacer un listado de los productos armados que tengo con cuáles números de serie le corresponden. No sé si se entendió. A ver, volveme a formular la pregunta. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, una vez que nosotros tenemos armado un producto y le asignamos un número de serie, sí. Después, a partir de ahí, en todos los documentos nos referimos al nuevo número de serie del armado. En el caso, por ejemplo, de una PC, podría ser PC1. Entonces, después les vamos a facturar la PC1. Sí. En la descripción, más o menos uno anota qué componentes trae. Correcto. Pero después yo, para hacer un seguimiento de qué productos eran los que tenía, generalmente me tengo que ir a ver armados, ver completados, tratar de buscar qué PC era, porque ahí, digamos, buscar el número de serie, me aparece esa PC y recién meterme adentro para ver qué es lo que los productos que
digamos, que contenía. ¿Existe alguna digamos, análisis o algo que me permita? Creo que ahí no hay de exportar a Excel. Algo que me permita ver, hacer un listado de todos los números de series de armados con sus componentes adentro. Sí, como poder se puede, porque de hecho vos hiciste un armado desde el stock, entonces el reporte te tendría que tomar la información, porque el armado completado, la información se te guarda acá adentro. Por ende, si vos lo querés tener impreso de todos tus productos por fecha de armado, ¿sí? El reporte debería poderte tomar esos datos. De hecho, vos lo que podés hacer, y eso es una de las herramientas que voy a explicar a continuación, nosotros también tenemos una forma de hacer un seguimiento de producto armado, ahora que Hernán sacó el tema, que es a través del pedido. Y voy a explicar cómo se hace esto. Nosotros vamos a tener, yo tengo por acá algún producto que tiene armado. Déjenme ver cuál era, porque no me acuerdo cuál era. A ver. Vamos a agarrar este producto. Este producto creo que era de armado. A ver, si no lo es, lo hago. No, no es de armado. Bien. Vamos a colocar algunos productos acá. Vamos a colocar esto. Vamos a colocar esto. Y vamos a colocar... No tengo. Esto. Nosotros agarramos el producto sistema SLR Libraries, que es de armado. Entonces nosotros vamos, viene un cliente y nos pide ese sistema de librerías. Entonces nosotros vamos a colocar ese producto dentro del pedido. Recordemos que también puede ser un presupuesto, ¿sí? Recordemos que puede ser un presupuesto y esto se deriva en un pedido. En condiciones pondremos, para completarlo, para tenerlo bien completo, pondremos las condiciones, plazo de entrega, bueno, dónde tenemos que mandarlo, etc. Vamos a poder colocarle también dentro del pedido cuál es la orden de compra oficial que el cliente nos mandó, si es que nos las mandó. Ponemos, por ejemplo, 5200. La fecha en que nosotros la procesamos o que nosotros la ingresamos al sistema. Lo vamos a grabar al pedido. Vamos a ponerle 30 del 1 del 08, pedido con armado para identificarlo. No voy a generar remito, no voy a generar factura. Fecha de entrega, como había dicho, 10 días. El 30 son 30, vamos más o menos para el 8 de febrero lo tiene disponible. Grabamos, bueno, imprimiremos. Salud. Nosotros hasta acá tenemos un pedido común y corriente, convencional, con todos los datos. Tenemos una solapa de datos donde vamos a poder ver justamente esos datos, los generales, los comerciales. Y tenemos una pestaña que se llama producción. En la solapa de producción lo que vamos a ver es lo siguiente. Orden de compra y fecha de orden de compra, que fue lo que nosotros completamos antes de grabar el pedido, en los campitos correspondientes dentro de la solapa condiciones. Este producto es un producto de armado que lleva componentes, por supuesto. Para quien sabe los dos manejos que tiene el armado, uno de los manejos de armado es a través del stock. Armado tiene dos enfoques. O sea, dos enfoques y se puede hacer de dos maneras diferentes. Si bien la concepción del armado es igual, porque no varía desde donde yo lo haga, la forma de hacerlo es la misma, sí varía el enfoque con el que yo puedo interpretar el armado o lo puedo llegar a utilizar y a realizar. Uno de los enfoques que tiene el armado es haciéndolo a través del módulo de stock. ¿Qué significa? A mi entender, yo generalmente lo suelo explicar de esta forma. Cuando yo hago armados de ese stock, va a significar que estoy fabricando para tener en stock y estar resguardado ante cualquier eventualidad. Es decir, yo pongo a producir, pongo a armar productos para tener en stock
ante cualquier eventualidad que venga algún cliente de forma urgente y me pida, lo tengo enseguida, se lo doy. No lo tengo que hacer esperar y demás. El otro enfoque que tiene es armar productos desde un pedido en particular. Esto significa armar a pedido del cliente. Yo no suelo armar, salvo que me pidan, porque corro serios riesgos de perder dinero por productos que yo armé que después no logro vender de ninguna manera. Entonces no me quiero arriesgar a perder dinero en productos que tranquilamente podía haber vendido las partes quizás, pero como las tengo utilizadas en una máquina, o ya están puestas para una máquina, tengo que vender sí o sí la máquina, salvo que decida desarmarla y volver a colocar todo como estaba antes. Depende de cada uno cómo lo interprete. Una de las opciones que tenemos, además de armar por stock, que ya vimos cuál es el enfoque desde el stock, es armar a pedido, que es el segundo enfoque. Yo armo a pedido. A mí no me piden, yo no armo. Yo no tengo disponible. Puedo tener uno, dos. Pero si me piden 20, o 30, o 40, o no sé, lo que sea, voy a armar a pedido, justamente por las razones que yo acabo de dar. No quiero arriesgarme quizás a perder dinero con productos armados que tranquilamente yo podía haber vendido las partes por separado, pero si los tengo en una máquina, me obligo de cierta forma, si es que tengo vuelta atrás, de desarmarla y volver a colocar los insumos en los envoltorios correspondientes para poder venderlos por separado. Nosotros tenemos en la solapa producción de pedidos, en datos, tenemos los dos datos que colocamos antes de guardar el pedido, que son orden de compra y fecha de orden de compra. Aquella empresa que utilice la fabricación o que ensamble productos o que los arme, que nosotros en el pedido tenemos la solapa de producción donde colocamos estos dos datos antes de grabar el pedido. Aquella empresa que utilice la... Pablo, perdón, en un momento se cortó la... No, la sí. Transmisión y... No, se cortó porque... ¿Podés volver a...? Que no avancé de acá. Está. Porque se me cortó el programa de grabación que los graba ustedes. Lo tuve que reiniciar. Sí, por eso. Me perdí un pedazo después. Nada porque yo no avancé. Me había quedado en esta solapa. Les decía, y vuelvo a retomar el tema, que antes de grabar el pedido nosotros habíamos colocado estos dos datos en los campos correspondientes, que se llaman de igual manera, en la solapa condiciones del pedido. Una vez que está grabado ese pedido, en la solapa datos producción yo veo esos dos datos, pero tengo tres campos más. Aquella empresa que utilice la fabricación o el armado de productos puede determinar de acuerdo a su proceso interno, decir, bueno, yo recibo los pedidos de mis clientes, tengo un sector con gente que se dedica o está puesta especialmente para que me armen estas máquinas o estos productos, entonces yo le paso el parte a la gente de depósito y ellos me van a poder indicar en cuánto tiempo lo van a armar, por más que yo por ahí pueda saber el tiempo aproximado de armado de ese producto o de esa máquina. Entonces yo le puedo pasar un parte impreso de esto, con los datos que ustedes quieran, y producción puede completar los campos que están acá en blanco, como es, como ser fecha de entrada a fábrica o fecha de entrada a depósito o a sector de armado, elegimos del almanaque la fecha. La fecha de salida, es decir, la fecha que el producto va a estar terminado dentro del depósito, más o menos puede llegar a tardar 10 días. Y la fecha de entrega de producción. ¿Qué significa la fecha de entrega de producción? De acuerdo a cómo uno lo interprete y lo lea, yo puedo interpretar que fecha de salida de fábrica no es lo mismo que fecha de entrega de producción. Otro puede interpretar la fecha de salida de fábrica es cuando ya lo tengo ahí listo y depósito me avisa que está, pero le están haciendo los últimos testeos antes de sacarlo.
La fecha de entrega de producción puede ser al día siguiente. O sea, el 9 de febrero. Entonces yo, como personal encargado de hacer el seguimiento de un armado, al ver estos datos, yo ya puedo... Pablo, disculpa, ¿no sería al revés? ¿Pablo? ¿Al revés cómo? O sea, fecha de salida de fábrica, cuando ya el producto está terminado, digamos, totalmente. Y fecha de entrega de producción es cuando sale de producción y eventualmente queda en una bodega de la fábrica. Pero cuando sale de la bodega, digamos, sale a una bodega ya de despacho, una bodega de ventas, digamos. Puede ser. Por eso yo dije, depende cómo se interprete. Hay algunos que interpretan que esto es lo mismo que esto, y hay otros que interpretan que no es lo mismo. Por eso yo aclaré que es de acuerdo a cómo cada uno interprete esto. Esto va de acuerdo al circuito interno que se tenga. Disculpa, la fecha de salida de fábrica sería equivalente a la fecha de compra del producto. O sea, la fecha de salida de fábrica, o sea, es importante, este punto es bien importante porque la fecha de salida de fábrica es la que queda reflejada en el movimiento del producto. ¿Cuál de las dos fechas la que queda reflejada en el movimiento del producto? ¿Es la fecha de entrega a producción o la fecha de salida de fábrica? A mí me da la impresión que es la fecha de salida de fábrica. ¿Cómo interpretás vos? A ver. ¿Sabe cómo se puede ver? Si uno hace un movimiento acá, uno de estos movimientos tiene que quedar reflejado, digamos, una de estas fechas debería quedar reflejado en la entrada, digamos, reflejado en el movimiento del producto. Entonces, esa fecha que queda reflejada en el movimiento del producto es equivalente a la compra. Puede ser. Ahí se puede saber cuál es cuál, digamos. Puede ser, pero... Y ahí no habría doble interpretación, digamos. Uno es uno. Técnicamente sería solamente una. No habría doble interpretación. Puede ser que tengas razón. Pero vos recordá que esto es informativo internamente. Porque después tenés el armado y tenés el remito de salida. Que pueden tener fechas diferentes. Uno puede tomar la postura de decir, bueno, yo lo tengo armado, lo remito y lo dejo ahí embalado hasta que venga el transporte y se lo lleve. Y el transporte viene posteriores a que yo lo termine, a que yo lo tenga armado. Pero el remito sale con fecha dos días anteriores. Otra postura puede ser. Sí, de acuerdo. Pero Pablo, disculpa, mira. Pero ¿cuál de estas fechas, la fecha de salida de fábrica o la fecha de entrega de producción, queda reflejada en el movimiento? Por aquí lo que tengo es un proceso de producción, ¿cierto? Sí. Por un lado me entran materias primas, que son las partes y piezas, y genera un producto terminado, que es el producto final. Y eso va a variar de acuerdo a la fecha que vos le coloques al remito de salida, Roberto. O al documento que vos utilices como salida. Puede ser el remito, puede ser la factura, dependiendo del caso. Normalmente en la venta es el remito lo que sale, lo que le da salida al stock. Sí, pero aquí no estamos en un proceso de venta, aquí estamos en un proceso de fabricación, que es distinto. Está bien. Por tanto, disculpa, en el proceso de fabricación tenemos... Da uno, por favor. Roberto, termina tu idea, dale. Entonces, tenemos aquí un proceso de fabricación, un pequeño proceso de fabricación, ¿cierto? Donde tenemos entrada de materias primas, que son las partes y piezas, eventualmente de un computador, supongamos un ejemplo, y sale ese producto terminado y tiene que ir a parar a alguna parte. Antes de venderlo, va a parar a una bodega, digamos. O un espacio dentro de una oficina, no sé. No llegué a ese punto. Esa es una pequeña bodega. No llegué todavía. Esa bodega, es cierto, tiene una entrada a esa bodega. Tiene un movimiento que es equivalente a una compra. Por lo tanto, ese movimiento, sin hacer remito, sin hacer factura, no, es otra cosa. ¿Ya? Ese movimiento tiene que quedar reflejado en el movimiento, en el movimiento de los productos. Entonces, ¿cuál de estas fechas queda reflejada en ese movimiento como entrada? Yo te explico. Este dato, ¿entiendes? ¿No? Yo te entiendo lo que estás planteando. Yo te explico una cosa. Este dato que vos tenés acá, de fecha de salida y fecha de entrada, de entrega, corresponde al documento que estás trabajando. Es decir, vos entregás este parte a producción, o al sector que ensamble, y producción asigna estas fechas. Pueden condecir con la fecha de entrega, con el plazo de entrega y con la fecha de entrega, que por acá tiene que estar, o puede condecir con la fecha de entrega
física, o sea, de entrega efectivizada por parte tuya del cliente. Vos acá tenés un dato informativo. Vos me preguntás qué fecha se aplica. La fecha se va a aplicar de acuerdo a cuándo se ejecute el par, o sea, a cuándo se ejecute el armado de este producto o a cuándo se entregue físicamente con el remito. Esto es un dato informativo. Esto es para que vos sepas lo que producciones te está diciendo que va a tardar en hacer el parte de fábrica o el pedido o la fabricación del producto. Si fuese un proceso de producción, sería mucho más completo esta parte. Recordá que Táctica por el momento no posee un centro de producción. No, de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Por ende... Pero esto es un pequeño proceso, digamos. Sí, es un pequeño... Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos en todo lo que estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es que al ser un dato informativo, se puede interpretar de muchas maneras. Por eso te estoy diciendo, tenés... Por un lado, el dato informativo, que es estos dos datos. Estos datos se condicen con la entrega del parte impreso de todo esto, que es lo que Depósito tiene que armar. Ustedes pueden tener un reporte sacado desde el mismo pedido que interprete que cuando el detalle tiene un producto que es con armado, automáticamente salgan cuáles son los insumos. Entonces vos le das al Depósito el parte del producto con lo que tienen que armar. Recordá que esto vos lo armaste previamente, los insumos. Ahora vos me podés preguntar, ¿y si varía algún insumo? Bueno, vos podés tener un prearmado de base. Ese prearmado de base se arma desde la matriz del producto, que fue lo que yo hice antes, colocando los insumos, sí. Los insumos comunes que contiene este producto terminado. Ahora vos me podés decir, mira, en lugar de utilizar una videofilmadora, puedo utilizar, no sé, un micrófono. Sí, puede ser. Ahora vamos a ver cómo llevo adelante, cómo veo ese cambio de acuerdo al común denominador del armado, que es esto. Este es el común denominador de esto. Este producto normalmente lleva esto. ¿Puede variar? Sí, puede variar. Ahora vos me vas a preguntar, ¿tengo que venir acá a modificarlo? No es necesario. Ahora vas a ver. Pero, volviendo al tema de las fechas, este dato, al ser informativo, se condice con el documento en sí. Pero vos lo querés hacer condecir con otro proceso, también se puede. Pero todo va a variar, ¿de acuerdo? A cuándo se ejecute el armado y a cuándo hagas el remito de salida del stock del producto terminado. Y ahora vamos a tratar de ver eso. ¿El resto entendió hasta acá alguna pregunta de acuerdo a lo que dijo Roberto? Pablo, yo pienso que con un ejemplo, ya si tú haces un pequeño, haces un armado y genera el producto final. Es lo que voy a hacer ahora. Entonces, ahí podemos ver qué fecha queda reflejada en el movimiento. Ahora eso es lo que vamos a ver ahora. Inmediatamente vamos a salir de la duda. Eso vamos a ver ahora. Pero lo que quiero saber es si hasta acá alguien tiene algo que objetar, alguna duda, alguna pregunta, más allá de lo que planteó Roberto. Digo, se me ocurre, Ubaldo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí te escucho. Bueno, también así como que me hice un poquito de líos ahí con la planteación de Roberto, pero sí, yo creo que como un ejemplo podríamos checar exactamente lo de las fechas. De alguna manera sí es informativo, creo que nada más es para poder dar seguimiento o checar algunas cuestiones. No sé si se aplique directamente al momento de aplicar un pedido. Se vea reflejado en la entrada o en la salida. Eso es lo que vamos a ver ahora, pero el resto, Luis. Sí, vayamos al ejemplo, Pablo, estoy de acuerdo. Bueno, vamos al ejemplo. Nosotros otra consulta, aprovecho, Pablo, de otra consulta. Sí. En el caso que yo esté en este proceso de armado y requiera un producto y el producto no lo tengo en stock, sí. A partir del pedido, digamos, ¿yo puedo generar inmediatamente la orden de compra? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Pero recordá que si vos generás la orden de compra, presionando botón derecho sobre el pedido acá, seleccionando la opción generar requerimientos, el requerimiento sale por esto. El requerimiento de un pedido es un espejo de lo que tenés en el pedido. Sí, ok, sí, correcto. Lo que vos podés hacer es borrar ese producto y colocar los insumos eventualmente. Eso sí.
Okay, ya, muy bien. 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 Nosotros decíamos que teníamos dos enfoques con respecto a lo que es el armado de productos. Uno es a través del stock, para tener en nuestro stock y estar salvaguardados de alguna vez por cualquier eventualidad, algún cliente que venga y me pida algo en forma urgente, yo lo tengo y se lo doy, no tengo ningún problema. La otra es fabricar a pedido o armar a pedido. La solapa que nos va a indicar o que nos va a permitir ejecutar este proceso es la solapa parte de fábrica. Parte de fábrica está inducido o se orienta a aquel sector dentro de nuestra empresa que se dedique o que ejecute estos procesos de armado de productos para que ese sector lo lleve adelante, o sea, lo ejecute. Normalmente, las fábricas o las empresas que ejecutan este tipo de procesos tratan de tener algún proceso sistematizado o automatizado, en donde la persona que se encarga de hacer estas cosas me deje reflejado a mí acá que esto ya está listo. Pero más allá del parte de fábrica que ahora vamos a ir viendo, ¿cómo me doy cuenta? Yo tengo el pedido que está pendiente, pero puede estar pendiente por muchos motivos. No tengo el producto, tuve algún problema con los insumos, tuve problemas con el sector, me hicieron un paro y no tengo a la gente. En fin, pueden pasar un montón de cosas. ¿Qué recurso puedo utilizar yo para saber de este pedido por qué está pendiente? Se me ocurren las notas. Es potable, sí. Pero tengo un recurso más. Los escenarios. Esta es otra etapa de seguimiento. Nosotros vamos a encontrar documentos como pedidos, como facturas, como presupuestos mismos, órdenes de compra, con campos que se denominan o se llaman escenarios. ¿Qué son los escenarios? Son etapas que atraviesa algún proceso o algún documento. Dependiendo del módulo donde estemos, va a cambiar el enfoque. Pero la finalidad del escenario siempre es la misma, es una etapa. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero yo tengo la etapa que está pendiente. Bueno, justamente, pendiente, pero ¿por qué? Entonces, yo puedo utilizar el escenario para subclasificar el estado natural del documento que en este caso es pendiente. Esta es otra manera de tener un seguimiento, ya sea de documento, y el documento va a involucrar mercadería. Puede involucrar un servicio. En este caso estamos hablando de mercaderías. Entonces, si nosotros tomamos la postura de que la gente de depósito tiene que hacer estos procesos de armar el producto en el pedido y de son encargados de mostrarme a mí como gerente de la empresa o como dueño de la empresa o como encargado del sector de ventas, en qué estado tengo lo que yo mandé a generar, yo puedo utilizar el escenario para saber qué pedidos con qué mercadería involucrada aún no están listos y por qué, y qué pedidos ya tengo listos justo para sacarte el stock porque ya están realizados. Entonces, a mí se me ocurrieron algunos ejemplos, como los que tienen ahí en pantalla, que son embalar, despachado, embalado y para armar. Pueden ser diferentes. Por supuesto que pueden ser diferentes. La idea es no tener muchos escenarios, porque si no se complicaría mucho la existencia y la convivencia en el sistema. Tengo que andar cambiando de escenario cada vez que hago un paso. Bueno, eso depende del manejo interno. A mí se me ocurrieron estos pasos porque son más sencillos de visualizar y de seguir. Los escenarios se crean desde dentro del pedido en la solapa condiciones en el campo escenario. Acá se van creando los diferentes valores. Es un listado que yo voy a ir armando. A mi criterio no conviene tener más de 4 o 5, por lo que yo decía recién, que se puede tornar un poco inmanejable. Entonces, yo el pedido que estoy levantando de este cliente, que estoy tomando, o que puede venir de un presupuesto, le puedo asignar un escenario que se llame, por ejemplo,
para armar. Ya le asigno un subestado, además de estar pendiente, ¿no es cierto? Eso también aclarémoslo. Si yo filtro por escenario para armar, por supuesto este pedido va a seguir estando en la pantalla. Si yo me voy a otro escenario, este pedido no va a estar. Este pedido está pendiente para armar, por ejemplo. Entonces vamos, volvamos a la fecha. ¿Queda claro lo del escenario? Sí, sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Sí. Perfecto. ¿Hernán, queda claro? Queda claro. Bien, Mario. ¿Hernán? Está claro. Sí. Bien, bueno. Pero para cambiar de escenario, después tenés que entrar al pedido y modificarlo manualmente, ¿no? No, no es necesario. Si te vas a la solapa datos, en la parte de datos generales tenés el campo escenario, acá lo vas cambiando. Ah, perfecto. Por supuesto, todos los documentos que contienen escenarios tienen un historial de escenarios. Que me va a ir diciendo cuándo va cambiando. Si la empresa posee personal de despacho o de expedición o encargada de darle la mercadería ya armada al transporte para que se la lleve, ese personal de ese sector puede ir haciendo el seguimiento e ir viendo aquellos pedidos que ya están terminados, ya directamente los remiten. No preguntan, directamente los remiten. Este es otro proceso que te puede automatizar para evitar las confusiones y las pérdidas de tiempo. Yo personal, encargado de darle las cosas al transporte, veo este pedido, está embalado, listo, lo remito. Y después le puedo cambiar el escenario y lo pongo despachado. Yo puedo tener ese proceso. Vuelvo a repetir, depende mucho de la manera que se maneje en forma interna la empresa. Y esto es independiente del estado del pedido, ¿no? O sea, vos podés cambiar los escenarios independientemente si el pedido está cerrado o lo que sea. Correcto, exacto. Ahora vamos a ver, justamente ahora vamos a ver eso. Entonces, volviendo a las fechas de producción, que era el punto de debate hace un ratito, el personal del sector que se encarga de hacer este trabajo viene al parte de fábrica y acá adentro va a presionar botón derecho del ratón y va a tener una serie de opciones en el menú, como cargar o descargar stock, y va a tener generar armado. Este generar armado que yo tengo acá, si yo lo presiono, básicamente me va a abrir la misma ventana que tengo en el armado del stock. Por eso yo decía, lo que cambia es el enfoque, la manera de hacerlo es la misma, tanto en uno como en otro. Entonces yo procedo armar este producto con los componentes que le especifiqué antes. Uno de los puntos que yo aclaraba es, esto puede variar, porque en lugar de utilizar el primero, utilizo un monitor de 17, porque me quedé sin 19. Lo contacté al cliente, le expliqué, le digo, miren, no me quedaron monitores de 19, tengo de 17. ¿Es lo mismo? Te puedo decir sí, o te puedo decir no, espero, bueno, puede pasar. Si eso pasa, o tengo algo que le pueda ayudar mucho más en cuestión de seguridad, supongamos si es un circuito cerrado, lo puedo llamar y le puedo decir, mire, lo que usted pidió es esto, pero tengo este otro adicional que sirve mucho para hacer monitoreo. ¿Qué le parece? ¿Le sirve? ¿No le sirve? ¿Sale tanto? Bueno, agrégamelo, le va a decir. O te puede decir, no, con lo que pedí está correcto. Si eso nos pasa, nosotros dentro del armado, más allá de lo que tenemos como producto, como componentes padre, como componentes hijo del producto madre, nosotros acá adentro, si presionamos botón derecho, tenemos la opción de seguir agregándole más productos al armado, independientemente si están o no dentro de la matriz del producto. Por eso yo aclaré que la matriz del producto es un estándar. Pero yo puedo agregarle más cosas. Trasladémoslo a una computadora. La computadora viene con una placa, un procesador, un mother, coolers, etcétera. Pero el cliente me dice, mira, lo que ya tengo, agregarle 2 GB más de memoria. Y agregarle una placa más para hacer tecnología Fly. Bueno, bárbaro, genial. Vengo acá y lo hago.
Simplemente en la ventana de insumos presiono botón derecho y tengo la opción de agregar producto. Eso me lleva al árbol de productos y elijo qué más va a contener ese armado, independientemente de lo que trae como componente fijo del producto madre. Pablo, disculpa. Sí. Una vez agregado ahí el insumo, queda grabado para siempre, o sea... No, en la matriz del producto no. En la matriz del producto no. Solo en insumo. Correcto, solo en insumo para este armado. Solo en insumo para este armado. Ok, gracias. No, de nada. Por eso yo dije, lo que tenemos en la matriz es un estándar. ¿Puedes cambiar ese estándar? Sí. ¿A dónde lo cambio? Acá. Acá lo cambio. Esto se ejecuta. Puede ser total o puede ser parcial. Recordemos que puede ser parcial. El armado parcial de productos solo descarga stock de insumos. No suma terminados al stock. El armado total, por supuesto, va a sumar, va a descontar terminados e insumos y va a sumar terminados. Fíjense que esto no tiene fecha de armado. Yo presiono aceptar, esto se me arma. El parte de fábrica me va a dar el movimiento del insumo y del producto terminado. Y me va a decir cuáles son las salidas y cuáles son los ingresos. Una cosa que me olvidé de mostrarles, que era quizás lo que Roberto apuntaba. Supongamos que nosotros disponemos de varios depósitos, en donde tenemos por un lado los insumos y al otro depósito va el producto terminado. Puede ser lógico. Puede ser que tenga todo metido en uno solo y sea toda una tormenta de insumos y terminados. Yo voy y agarro. Si nosotros disponemos de más de un depósito, nosotros podemos indicarle a dónde va el terminado y de dónde salen los insumos, dentro del mismo armado. Simplemente lo que hago es, sobre el producto terminado, botón derecho del ratón o del mouse y elijo del menú editar stock. Y acá, en el campo depósito, hago doble clic y le digo a dónde va a parar este terminado. Recordemos que arriba carga stock. Acá me dice stock a cargar. Por ende, el depósito que yo edito es dónde va a parar el terminado. Yo elijo de los dos depósitos a dónde lo voy a mandar. Con los insumos hago lo mismo. Hago o presiono botón derecho sobre el insumo y del menú elijo la opción editar stock. Como este es un producto a descargar, yo elijo del depósito de dónde se va a descargar este insumo. Entonces yo de esta manera elijo a dónde va a parar el terminado y de dónde salen los insumos que estoy utilizando. Para, si yo quiero tener un correcto stock, un correcto control de stock, esta forma me permite alternar varios depósitos dentro de un mismo armado, tanto para el que entra como para lo que sale. Entonces fíjense que acá me muestra el movimiento del parte de fábrica, pero me muestra una fecha sola. Esta fecha que yo tengo acá es del movimiento de stock. No condice con esto. Yo en ningún lado del armado le puedo decir la fecha. Bueno, no tengo ningún campo que me diga fecha. Es solamente del movimiento a la fecha. Esto me indica a mí que este producto ya está armado. Entonces lo que el personal o el encargado del sector va a tener que hacer... Si... Pablo, disculpa, una consulta. Sí, Roberto. ¿Este parte de fábrica puede estar valorizado? ¿Podría estar valorizado en el sentido de que todos los movimientos que se indiquen o que ingresan, digamos, que queden reflejados más bien el valor del insumo que se está utilizando? ¿Vos decís en el costo? ¿Ah? Bueno, como poder se puede, porque cada insumo es un producto que está dentro de la base de datos con un precio y un costo si lo vendemos por separado. Sí. Por el momento, digamos, si vos querés tener un stock valorizado, lo vas a poder ver a través de un reporte. El reporte te puede sumar
te puedes juntar todos los productos, los insumos que componen un producto y te puedes sacar el armado, el costo de este producto sí, terminado. Sí. Por reporte lo podés llegar a tener. Por el momento no tengo, no tengo nada que me permita a mí ver un stock, un costo de este producto en base a esto. Por el momento no lo tengo. Ya, ¿y a este parte le podría incluir eventualmente HH, horas hombre? Eso, eso se puede poner desde el administrador del sistema, yo te explico, eso lo podrías juntar en un reporte cuando creas el usuario o en la edición del usuario, en otros datos le podés poner el valor hora. Entonces, de acuerdo a quien esté involucrado en ese armado, quien lo haga, el reporte te puede llegar a juntar todos esos datos y te los puede mostrar en forma de tabla, si vos querés. Simplemente con un reporte adicional generar una OT, digamos. Claro, exacto. Sí, podría ser. Sí, sí. Okay. Por el momento funciona de esta forma. Sí. Ok, ya, gracias. No, por nada, Roberto. ¿Pablo? Sí, escucho. Sí, escucho. Yo no sé quién te hizo la última pregunta, pero yo la interpreté de otra forma. Si en todo este proceso de producción que tú hablas de armado y horas hombre, como te puso el señor, además hay una serie de costos involucrados que, por ejemplo, puede ser, tú pusiste, lo armo en el depósito A y lo armado, después lo embalo en el depósito B y lo despacho en el depósito B. Si físicamente los dos depósitos están separados, también en un flete, hay una serie, está el embalaje, hay una serie de costos que se suman. Yo creo que la pregunta iba indicada a, ¿hay una forma de ver esos costos, una forma de cargarse esos costos al producto? No. No. Gracias. De nada. De nada. No, porque por el momento Táctica no tiene centro de costos. Si yo tuviera centro de costos sería más factible que te diga sí, porque un centro de costos contempla todas esas cosas que están nombrando. Por el momento no tenemos eso, ¿de acuerdo? Bien. Volviendo al tema, el encargado del sector que hace esto me deja reflejado a mí que esto ya está hecho. O sea, yo ya tengo el producto madre en el stock disponible para ser descargado. ¿Por qué? Porque lo armé. Hubo dos salidas de insumos, hubo un ingreso de este producto al stock. Por ende, está disponible para poder ser sacado con su serie, con su partida, etcétera. Por supuesto, si nosotros lo hacemos con esos datos. En este caso no tenemos esos datos, pero no importa. También se cargan desde el armado, por supuesto. Porque lo estoy armando. La persona que hace esto me tiene que dejar indicado a mí, de alguna forma, o a la persona que está encargada de remitir esto, que esto ya está terminado. ¿Y cómo lo puede hacer? Con el escenario. Va a venir a datos generales, en escenarios, va a pasar de para armar a embalado. Simplemente lo va a cambiar. Si yo actualizo el listado, el pedido se me va. ¿Por qué? Porque estoy filtrando por un escenario que ya no tengo nada para armar. ¿Dónde lo tengo? Embalado. En historial de escenarios me va a decir cuándo se embaló esto. Ahora, nosotros dijimos que la fecha del armado no condice con esta en este caso. Pero puede pasar que sí sean iguales. ¿Cuál es la manera de que sean iguales las fechas? Que el armado se ejecute el mismo día que dice fecha de salida. Esta es una. Y esto va en alusión a la respuesta que le quería dar a Roberto, que Roberto preguntó en qué casos condicen las fechas. El armado toma la fecha del día. Por eso no te lo expliqué antes, porque quería llegar a este paso. El armado toma la fecha del día. La manera que tengo yo de que esta fecha sea igual a la de armado es ejecutando el armado este día. Parece muy bien. Eso va de acuerdo al proceso interno de la empresa y en este caso del sector. También hay que ponerse de acuerdo y decir, bueno, si vos me decís esta fecha, ármamelo esa fecha. Pero ¿qué puede pasar? Tengo otra situación que me puede generar un problema. ¿Qué pasa si yo vendo estos insumos por separado? Yo tengo comprometidos esos insumos, por así decirlo.
Los tengo comprometidos porque lo tengo que armar con eso. Supónganse que ustedes van al stock y se van a ver el stock disponible y ven que tienen stock. Entonces empiezan a vender. Uno, otro. ¿Qué pasa? Cuando el personal del sector venga a armar esto, se va a encontrar con que no tiene stock. Entonces les va a decir, mire señor, no tengo stock. ¿Cómo no tiene stock? No, no tengo stock. No puedo hacer el armado. Ese es uno de los problemas que se me puede suscitar vendiendo los insumos por separado. ¿Cuál es la manera de solucionarlo? La manera de solucionarlo es la siguiente. Yo puedo armar productos, obviamente con sus insumos correspondientes, pero puedo solamente descargar los insumos, no sumar el terminado al stock. Por una cuestión de que yo necesito tener stock, yo necesito saber el stock real de insumos que estoy teniendo porque los vendo por separado, para no tener ese problema. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para dejar reflejado en el sistema que los insumos están utilizados, aunque no estén puestos adentro de la máquina, están embalados separados? Pero ¿cómo puedo hacer yo para dejar indicado a nivel sistema que el insumo que está suelto allá está de alguna manera reservado para la máquina? ¿Alguien tiene idea cómo se hace eso? ¿Y reservando o armando parcial? Ajá. Si hago un armado parcial, no subo a stock el producto terminado, pero sí descuento los parciales. Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Sí. ¿Lo que dijo Hernán, están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Bien. ¿Pablo? Sí. Bien. Claro, exacto. Esa es la manera que yo tengo de hacer ese proceso. Cuando yo ejecuto el armado, le digo que es un parcial. Descuento lo que tengo. Recordemos también que otro de los enfoques que tiene el parcial es cuando yo no tengo un insumo que va. Pero yo lo dejo semi-armado. Esta manera me sirve a mí para decir, miren, de 10 estoy utilizando uno de cada uno. O sea, quedan 9. Yo en stock real disponible voy a ver 9. No voy a ver 10. Porque yo no estoy reservando. Es una reserva virtual. Digamos, por ponerlo de alguna forma. Porque por más que lo tenga embalado todavía en la estantería, está usado. ¿Por qué está usado? Porque estoy haciendo este paso. Esto me evita a mí tener el problema de los insumos de máquinas que a su vez se venden por separado, como la memoria o como la plaqueta. Más allá de que forman una máquina, por supuesto, yo puedo vender, puedo ir yo y comprar memoria, dame un giga de memoria. Sí, cómo no, aquí tiene. Pero el terminado no lo subo, porque todavía no lo tengo armado. Total, el armado todavía no lo voy a remitir porque no tengo stock. Uno de los conceptos del armado, que al menos en mi entender funciona de esa manera, es, además del enfoque de tener prearmados por cualquier eventualidad, la idea es que el producto que tiene armado o perfil de armado, y esto se los digo porque no se los dije antes, aquel producto que tiene el perfil de armado, más allá de que lleva serie partido lote, puede o no, la idea es que este producto no trabaje con stock negativo. ¿Puede trabajar con sobrestock? Sí, de alguna manera podríamos decir que se puede. Pero la idea es que el producto con perfil de armado no trabaje con stock negativo. Porque sería muy confuso para mí saber qué me falta realmente armar. Sería un lío tremendo. Pero sí puedo trabajar con stock mayor o igual al máximo. Eso sí se puede. Podría. Ahora vos me decís, no, pero yo quiero trabajar con negativo, ¿me conviene? Y no te conviene. No, pero yo no quiero tener problemas de stock. Trabaja con negativo. Pero entonces, ¿cómo sé yo
qué tengo realmente y no lo podés saber, porque vos fabricás en negativo. No tiene lógica, no tiene sentido. A nivel conceptual, no tiene sentido trabajar fabricación con stock negativo. Por eso yo inculco, de alguna manera, que el producto con perfil de armado no debería tener stock negativo. Llego a cero, fabrico. Sí, Osvaldo, escucho. Oye, en el caso de manejar stock negativo, ¿cómo se comporta? Por decir, yo llevo un stock negativo de menos 5. Sí. Obviamente porque no tengo, hice movimientos con esos productos y no los tenía de momento. Sí. Cuando yo llego a tener, compro esos 10 productos, ¿se descargan automáticamente de esos 10? No, si vos tenés menos 5 y armás 10, vas a tener 5 disponibles. O sea, automáticamente los va a cuadrar. Exacto. Ah, ok, es que nunca he manejado esa parte, no quería saber nada más. No, porque... Claro, el tema es así. ¿Por qué no aconsejo trabajar con negativo? Primero porque el negativo trabaja de esta forma. Vos tenés un producto en stock, tenés 4, vendés 8, te van a quedar menos 4. Pero si vos vendés un producto armado, el armado necesita insumos. O sea, no tendría... Para mí no tiene sentido. Si alguien le encuentra un sentido y lo quiere trabajar, adelante. Yo no estoy prohibiéndolo. Yo simplemente... aconsejo que el producto con perfil de armado no trabaje con stock negativo. Nada más que eso. No lo estoy prohibiendo. El sistema lo permite hacer. No estoy diciendo que no lo permite. ¿Eh? Por cuestión de control. Exacto. Más que nada pasa por eso. Pero si vos tenés menos 4 y armás 4, vas a tener disponible 0. Porque estás cubriendo la cantidad que tenés negativa, ¿entendés? Okay. Esto es lo mismo que con la compra de cualquier producto con stock negativo. Vos tenés 4 y compras 20, vas a tener, para el stock vas a tener 16 disponibles. Ahora vos me podés decir, bueno, pero los menos 4 los puedo tomar como stock comprometido. Sí, se puede. Pero después puede generar confusión. No sé. Trabájenlo como ustedes quieran. Si ustedes le encuentran un sentido, adelante, trabájenlo, no hay problema. Yo no lo estoy prohibiendo, simplemente estoy aconsejando que no debería tener stock negativo. Nada más que eso. Volviendo al tema de las fechas, la única forma que yo tengo de trabajar con fechas iguales a las que tengo acá arriba es ejecutando los armados en el día, pero el armado ya completándolo, yendo a buscar el pendiente, presionando botón derecho y ver... y de completar el armado, o modificar, que es lo que se llama la opción. No sumando terminados al stock, pero sí al menos descargándolos. Ya no los cuento, ya están. Están ahí, pero no los cuento. El sistema me va a decir que hay 9 de cada uno, si tengo 10, lo cual es correcto. Cuando yo ejecute el armado final, o sea, le dé el armado total, ahí sí puede condecir esta fecha de armado con la fecha de salida. ¿Queda claro, Roberto, el concepto? Sí, sí, sí. Bien, ¿el resto queda claro el concepto? La fecha de salida, entonces la fecha de salida de fábrica con la fecha estimada. Sí, es lo que yo te explicaba al principio, es un dato informativo. ¿Vos la querés hacer con decir? Se puede. La manera de hacerla es esa. Sí. Y ahora nos queda otra fecha, que es la fecha de entrega de producción. La fecha de entrega de producción se puede interpretar como aquella fecha en la que se efectiviza la entrega de la mercadería. Vos me podés decir, no, yo lo interpreto como que producción me la está entregando aquí para entregar. Debería ser al revés, ¿eh? ¿Cómo al revés? Porque la fecha de entrega de producción, digamos, el producto queda dentro de fábrica, y la fecha de salida de fábrica es la fecha de salida de fábrica es la que eventualmente podría coincidir con el parte, digamos. Entonces, por eso queda al revés. O sea, no puede ser que la fecha de producción sea posterior a la fecha de salida, ¿me entiende? De acuerdo. Sí, también, ¿por qué no? ¿Ah? Sí. ¿Por qué no? Sí. De acuerdo. La fecha de salida de fábrica efectivamente podría coincidir con la fecha del parte, del producto terminado. Correcto, del documento, del remito. De la guía. El parte es un documento interno, no es una guía. ¿Ya? Ah, vos te referís a este parte. Ok, listo, sí, ahora te entendí. Vos te referís a este. Sí, sí, sí. Sí, ahí se pasa. Sí, sí. ¿Ah?
Por lo tanto, la fecha de entrega siempre es anterior a la fecha de salida de fábrica. O lo sumo igual, digamos, pero no puede ser la fecha de entrega a producción una fecha posterior a la fecha de salida. Eso no es correcto, digamos. Bueno, está bien. ¿Vos lo no sé, desde mi punto de vista, no, me parece que... Por eso yo aclaro siempre que, de acuerdo al enfoque con que cada uno lo interprete, esto es una cuestión de interpretación. También estoy yo para ayudarte a resolverlo. Pero... Pablo, no, es que no es un tema, no, es que ahí no estamos de acuerdo, no es un tema de interpretación. Bueno, pues... No es un tema de interpretación, es un tema de lógica. Está muy bien, Roberto, yo no te estoy diciendo que no tenés razón. Pero todos no son iguales a vos. Yo te puedo decir lo contrario, lo que vos me estás diciendo. Y vos vas a decir, no, para mí no es así. Bueno, está bien, yo no te puedo prohibir que lo pienses de esa forma. Estoy de acuerdo con vos, yo no te estoy diciendo que no tenés razón. ¿Entendés? Okay. Está muy bien. Okay, vos lo interpretás de esa forma. Es correcto. Yo no te estoy diciendo que es incorrecto. Está correcta, okay, está correcto. Pero el que lo interpreta de manera diferente, tampoco lo podemos obligar a que piense de manera diferente. No, pero es que técnicamente hay una... O sea... Estamos de acuerdo. Hay cosas... es como la partida doble. Estamos de acuerdo. ¿Entiendes? La partida doble no hay doble interpretación. No, o sea, hay... ¿Es así o no es? ¿Es blanco o negro? Es cargo de a uno, digamos, ¿ya? O la cuenta se trata de una forma o de otra, digamos. ¿Ya? A no ser que sea un tema tributario, que puede ser, pero el tema normal es que la cuenta se trata en esta forma y ahí no hay doble interpretación. Totalmente de acuerdo con vos, Roberto. Totalmente de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con lo que vos decís 100%. Pero también le doy amplitud al enfoque. Cada uno puede opinar de manera diferente o puede interpretar de manera diferente a la tuya. Lo cual también es claro. Okay. O, por supuesto, lo que yo te decía, estoy yo para ayudarte a interpretarlo de manera mejor. Pero bueno, si una persona dice, no, para mí no es así, bueno, yo te lo puedo decir, vos tomalo como vos lo interpretes. No sé, hay que opinar mis colegas, digamos. Calculo que van a opinar igual que vos, no sé, a ver qué te dicen. No, yo lo que veo que digamos, táctica está hecho de una determinada manera. Después, cada uno lo adapta a su forma de trabajar, digamos. Y son realidades diferentes. A veces el que desarrolla el software no tiene la visión del que lo usa. No siempre es 100% compatibilidad en cuanto a visiones. Y bueno, pero creo que tiene la suficiente flexibilidad como para que cada uno lo adapte en base a su funcionamiento. Yo creo que si son datos informativos como tales y no entran directamente en la aplicación de cada uno de los procesos internos de táctica, vaya, no hay tanto problema la cuestión de interpretación, ¿no? Yo puedo considerar que la fecha de salida de fábrica sea una, que sea posterior o que sea anterior a la fecha de entrega de producción. Al final de cuentas, son datos informativos que los voy a catalogar, los voy a poner de acuerdo al proceso o a la interpretación de mi empresa, ¿no? Esa, la de Veloce igual a esa. La pata veloz es entrada. O sea, claro, estamos todos de acuerdo, cada uno lo interpreta como lo tome. Es lo que decía Pablo, el sistema tiene esto. La pata veloz es ¿Cómo, entrada. ¿Cómo se...? Luis. Luis. Es lo que yo decía, cada uno lo interpreta como lo tome, es lo que decía Ubaldo. Los procesos internos de cada empresa pueden ser diferentes. Y es lo que decía Pablo también. Estamos todos de acuerdo. Nadie está en desacuerdo con ningún concepto. Nadie está diciendo que está mal lo que tiene el sistema. No. Yo creo que esto afectaría de alguna manera si tuviéramos un centro de control de producción. Ah, bueno. Ahí puede ser. En algún momento, por ejemplo, en las fechas, yo he trabajado algún software que maneja la cuestión de producción. Y las fechas son así como que son demasiado importantes, ¿no? En cuestión de cada uno de los procesos, ¿cuáles son las fechas límites o topes, no? Pero aquí, por lo que veo, las fechas, la función de estas fechas es únicamente informativo, ¿no? A lo mejor para sacarlo a través de algún reporte. Sí, ¿por qué no? Es más, esas fechas se pueden acomodar a otro tipo de campo que para vos signifiquen eso. Estamos de acuerdo. Nadie está en desacuerdo con lo que tiene el sistema. Nadie está en desacuerdo con la forma de pensar de cada uno. Cada uno lo toma como lo necesita y como lo quiere, o como lo interpreta, de hecho. ¿Está bien, Roberto? Está bien. Mario, ¿cómo vamos? Pues yo estoy de acuerdo con Roberto,
porque tendríamos que pensar si en el futuro el sistema va a tener un centro de producción, esos datos sí pueden ser importantes. Bueno, pero recordá que si el sistema incluye en algún momento el sistema de producción, por ahí esto cambia. Entonces el enfoque va a ser diferente. Ahí sí. ¿Se entiende, Mario? Se entiende. En este momento, como es informativo, pues no afecta, pero después, al ya no ser informativo, sí podría afectar. Ese es mi punto de vista nada más. No, está bien. O sea, estoy de acuerdo con los comentarios de todos. Está muy bien, está perfecto. Hernán, ¿qué opinas? Sí, conceptualmente estoy de acuerdo con Roberto y Mario, pero igual me parece que por ahora, como es de carácter informativo, no tiene sentido entrar mucho en detalle. Está bien. Así que bueno, no. Luis, ¿qué opinas? Está bien. ¿Está bien qué? Lo que están hablando, está ok. Bien. Es informativa la fecha por ahora, no modifican nada. Bien. Ahora bien, volviendo al tema, yo ejecuté el parte de fábrica, tengo el producto terminado, lo tengo en el stock, está todo correcto. El pedido sigue pendiente. ¿Por qué está pendiente el pedido? ¿Es una pregunta? Sí, por supuesto. Ah, no, pensé que ibas a explicar. No. Ah, sí, lo voy a explicar, pero estoy preguntándole a usted. Tenés que... Una vez que lo terminás, lo tenés disponible de stock para entregarlo al cliente. Ajá, pero yo pregunté, yo pregunté por qué está pendiente. Más allá de que me falta entregar. Si lo entregué, ¿qué pasa? ¿Por qué está pendiente? Yo lo entregué al producto. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pendiente? Porque hay que hacer un permiso todavía. Muy bien, qué memoria, muy bien. Muy bien. El pedido siempre va a estar pendiente. El pedido siempre va a estar pendiente. De remitir. De remitir. Porque el remito me descarga esto. Porque el remito me descarga esto. Luis, anulame ese parlante, por favor. Luis, anulame ese parlante, por favor. Muchas gracias. Porque el remito me descarga esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si me descarga esto la factura, ¿qué pasa? Iba a estar pendiente hasta que no factures. Por eso digo, si la factura me descarga esto, ¿qué hago la factura? ¿El pedido va a seguir pendiente o va a estar completado? Pendiente. Ubaldo dice pendiente. ¿Quién apoya? Sí, depende cómo lo tengas parametrizado. Si vos tenés parametrizado que por factura descarga stock, hasta que no factures te va a figurar pendiente. Ajá. Ubaldo dice que hay que remitirlo. Pablo dice que hay que facturarlo de acuerdo a la parametrización. Si descargas por stock o si descargas por facturación, el pedido siempre va a estar pendiente. ¿Qué opina el resto? Pablo, depende cómo esté parametrizado. Si se le indica al sistema que solamente un movimiento de guía, de despacho, remito, van a afectar el stock, lo va a afectar, digamos, de acuerdo a la generación de la guía o remito. Si es factura, va a ser la factura, pero no pueden ser los dos, digamos, uno u otro. No, hasta ahí estamos de acuerdo. Si la factura descarga stock, escuchen la pregunta, si la factura descarga stock, ¿el pedido va a pasar a completado? ¿Sí o no? No está clara la pregunta, Pablo. La pregunta es la siguiente. Si yo remito el pedido y el remito me descarga stock, ¿va a pasar a completado? ¿Sí o no? Sí, sí. Si yo facturo y descargo stock por factura, ¿el pedido va a pasar a completado? ¿Sí o no? Sí. O sea, debería ser así, por supuesto. Claro, debería ser así. Debería ser así. Ajá. Sí. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? De acuerdo. Está mal. Yo creo que no. Está mal. ¿Por qué, Ubaldo? En cualquiera de las dos circunstancias, el pedido no puede estar completado hasta que no se descarga el stock. Y las únicas dos maneras de descargar desde el stock es a través de un remito o a través de una facturación. Pero no entendiste la pregunta que yo hice entonces. La pregunta que yo hice fue, si yo remito el pedido con remito que me descargue stock, ¿se completa sí o no? Todos dijeron que sí. Si yo facturo con descarga de stock desde la factura, ¿el pedido se completa? Todos dijeron que sí. Está mal.
Siempre el pedido se completa con el remito, nunca con la factura. Okay, descargue o no descargue stock, el documento de remito, guía de despacho, el remito es el único documento que completa un pedido. Si no, siempre me va a quedar pendiente. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Aprendimos algo. Bien. Digamos que esta es una de las maneras de hacer el seguimiento de mercadería a través del armado, desde el pedido, con enfoque de armado a pedido. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca del proceso o del enfoque o del concepto? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Luis, adelante. Hola. Digamos que si tú estabas, el resumen de hoy, de hacer un proceso de seguimiento de una mercadería, y escuchando a los demás y resumiendo un poquito todo, quisiera yo resumirme a mí mentalmente y quizás le sirva a los demás. Si yo hago un presupuesto, yo arranco un presupuesto esto, ¿verdad? Puede que arranque, sí. Puede que sí o puede que no, depende del caso. Bueno, si tengo un CRM, supongo que un presupuesto es donde yo arranco al seguimiento de una mercadería. Correcto. Si yo hago un presupuesto y el vendedor en el momento de hacer el presupuesto debería poder ver si tiene un producto que es compuesto, o sea, es un padre que está compuesto con varios hijos, y los hijos se pueden vender en forma independiente, como tú dijiste, una memoria o una pata de un escritorio. Sí, correcto. O un accesorio lo puedo vender independientemente. ¿Cómo llego? Yo pongo un stock mínimo cuando cargo el producto. Le digo, bueno, yo tengo que tener por lo menos 10 de cada uno, y yo llego a un momento que hago un presupuesto y tengo 10 en stock, o tengo 11 en stock, por lo tanto no me pido el mínimo. Hago un presupuesto y le pongo 9 en el presupuesto, que van 9 de esos componentes. Sí. ¿Hay un momento donde salta o le muestra al vendedor, o en un momento donde está el seguimiento, donde el vendedor pueda ver que está faltando el producto? Porque eso me la perdí en la charla de hoy. Mira, si es con... vos vas a presupuestar el terminado. Claro. Cuando vos colocaste el terminado en el presupuesto, lo único que te va a mostrar el sistema es el stock del terminado. No te muestra el de los insumos. ¿Por qué no te muestra el de los insumos? Porque no estás cotizando los insumos. Lo que debería hacer tu vendedor es ir al stock, hacer un análisis de stock y ver de los insumos qué stock tiene de esos insumos. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Pero un vendedor generalmente no se fija, vende, no sabe que va con la memoria más en la factibilidad, en la vida diaria, el vendedor no sabe que yo hablo lo mío, por lo menos, que un escritorio va con tres patas, un travesaño, un guardapolvo, o sea, no sabe todo eso. Él vende un escritorio, punto. Correcto. Entonces, ¿cómo hace? No hay, él presupuesta, suponte que el presupuesto y no tiene forma de verlo, porque él no sabe con qué está armado el producto. Sí. Ahora, en el momento que él vende eso, y yo lo paso a pedido, sí, ¿hay salta que me faltan insumos o no? No, donde te va a decir que te faltan insumos es cuando generas el armado desde el pedido. Acá te puede llegar a decir qué stock disponible vas a tener. Te puede saltar acá. Si no, lo que tenés que hacer es directamente ir al stock y chequear qué cantidad de insumos tenés de cada uno. Como a mano, digamos. Claro, exacto. Eso siempre yo estoy de acuerdo contigo en la metodología de no dejar de facturar en negativo, pero lo que te puede, digamos, lo que quiero saber es la fórmula de armado de un producto. Sí. Si el producto A se compone de B más C, cuando yo hago el pedido de ese producto A y me falta C, y yo pongo que control stock negativo, ¿me va a decir que lo puedo armar o me va a decir no lo puedes armar porque te falta el C? No, si tenés stock negativo del insumo C, te lo va a dejar armar. No, yo no permito que facture con stock negativo. Te va a decir que la cantidad del producto no tenés disponible
de la cantidad del producto C. Ah, bien. Por eso coincido contigo que hay que llevar un stock, que no deje facturar con stock negativo. Sí, pero guarda lo que yo dije. Yo dije que el stock negativo no debería ser del producto terminado. El insumo es otra cosa. Si yo quiero tener un... Por eso. Si yo quiero... Yo estoy de acuerdo contigo que el producto base, el producto primario, el producto hijo, no puede tener stock negativo. Claro. Pero el tema del stock negativo funciona de esta forma. Suponete que vos tenés escritorios, yo te voy a pedir un escritorio para mi casa. Vos me decís, no tengo, tengo que armarlo. Bueno, vos lo vas a presupuestar, lo vas a cotizar, lo vas a tomar en pedido. Si vos me lo querés remitir, ¿qué vas a estar remitiendo? ¿El insumo o el terminado? El terminado. El escritorio. Si el producto terminado trabaja con negativo y vos lo remitiste, va a quedar menos uno. Cuando vos lo armes, en tu stock vas a tener cero. Vos me vas a decir, esto está mal, porque yo acabo de hacer uno y tengo uno. ¿Por qué me dice que tengo cero? Porque uno menos uno da cero. O menos uno más uno da cero. Es lógico, es así. Ahora, vos ya me lo vas a haber remitido. Me lo vas a haber cobrado. Por ende, facturado. Vos ahí estás trabajando negativo del terminado. El insumo no tiene nada que ver. El insumo actúa en forma negativa a través del proceso de armado en este caso. Si vos el insumo trabajás con negativo y no tenés, el sistema te lo va a dejar armar igual porque trabaja con negativo. Si no tenés negativo, te va a decir no tiene cantidad disponible suficiente. ¿Se entiende? Sí. El menos uno más uno no me lo entendí, pero vamos, porque si no me complico yo mucho. Si yo, por metodología, digo que los insumos, los códigos hijos, no pueden facturar negativo, ¿sí? Sí, facturar, no me cierro eso. No pueden remitir, no pueden armar, no pueden llevar stock negativo. Bien. Cuando yo armo un producto que contiene un hijo que está en negativo, o sea, que está en cero, conteo, y yo quiero necesito tres insumos, ¿me la va a dejar armar? No. Ok. No, porque no tenés disponible. Ya, esa es la pregunta. Y vos querés, si vos tenés uno y querés usar dos, te va a decir que no tenés disponible. Está, por eso el menos uno más uno, eso me confundió un poco, pero si yo tomo como metodología que no deje facturar, que no deje stock negativo, que trabajar con stock negativo, ya está. O sea, cuando yo quiero armar un producto, me va a decir, te falta algo. Exacto. Perfecto, gracias. De nada, Luis. Bien. Convengamos que este seguimiento de mercadería a nivel fabricación y a nivel proceso interno, para yo saber, o la persona que tiene que entregar esto, saber qué pedidos tiene para armar o tiene embalados, cuando esta persona remite el pedido, que se lo entrega al transporte, este pedido no va a estar más pendiente, sino que va a estar completado. Y además va a tener que cambiar el escenario, si lo determino de esa forma, en datos generales de embalado, lo va a tener que cambiar antes a despachado y después lo remite. Ya completado no lo puedo hacer. Ahí me salté ese paso. Cuando la persona lo va a remitir al pedido y maneja escenarios, y uno de los escenarios es despachado, antes de remitir el pedido, esperen que lo voy a hacer así no nos confundimos, porque yo me lo salté ese paso. Antes de pasarlo a remitido, tiene que venir al escenario, cambiarlo a despachado y de ahí recién lo remite. Si yo veo un pedido que está despachado, va a significar que ya lo tiene el transporte que se lo está llevando al cliente. Puedo tener esa lectura. Acá abajo veo el remito correspondiente.
¿Se entendió el concepto del cambio de escenario y remitido? Sí. Sí. Bien. ¿Todos lo entendieron? ¿El resto? ¿Mario? Sí. ¿Pablo? ¿Podría repetirlo, por favor, Pablo? Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando la persona que va a remitir el pedido quiere dejar dicho que ya está despachado, si manejo escenarios, antes de remitirlo, tiene que cambiar el escenario al que corresponda y después lo remite. ¿Se entendió? ¿Qué pasa si no lo hace así? ¿Ya no lo puede cambiar después? No, porque te va a pasar lo que me pasó a mí. Estando remitido, después no me deja. Tuve que rechazar el remito y volverlo a hacer, pero previo a hacer el remito, cambié el escenario. ¿Y eso no es... hay un riesgo de integridad en cuestión de que se quede abierto a que el usuario se le pueda olvidar? No, porque cuando el pedido está remitido... El estado no va a ser más pendiente, va a estar completado. Yo me puedo haber olvidado de cambiar el escenario, bueno, bárbaro, pero está completado. Pero sí puede haber confusión en lo siguiente. Ahí puede haber una confusión, ahora que lo nombrás. El pedido puede estar remitido. No significa que lo tenga el transporte que lo esté llevando. Porque lo puedo tener ahí, listo para despachar todavía. ¿Entendés, Ubaldo? Sí, lo que no me agrada mucho es de que tenga que hacerlo de alguna manera manual, ¿no? Y el escenario se maneja en forma manual. Porque corre el riesgo que existan errores por cuestión de que se les pase en algún momento aplicar algún... Sí, bueno, puede ser que pasen esas cosas, errores cometemos todos, pero... Lamentablemente los escenarios se manejan a mano, no tengo nada que me permita a mí parametrizar siquiera que de acuerdo al estado del pedido se cambie el escenario, porque escenarios puedo tener muchos. ¿Cómo sabe el sistema qué escenario asignar de acuerdo al estado natural del documento, en este caso del pedido? No tiene manera. Yo no le encuentro al menos una manera que se pueda hacer en forma automática, ¿me entendés? Ok. Alguien me quería preguntar algo. Sí, era lo mismo, digamos, cómo automatizar esa parte, pero es complicado. No veo, no es factible, parecía. No es factible. A ver, supongamos que la haya. Supongamos que sí se pueda. ¿Cómo sabe el sistema qué escenario aplicar? Está bien, vos me podés decir, hay una preparametrización. Podría ser. Sí. Pero no lo veo factible, porque si lo hago para un documento lo tengo que hacer para todos, y sería para mi criterio sería muy complicado. Tener esa preparametrización sería un lío. Por ende, por eso los escenarios se manejan a mano. ¿Me explico? Sí. Pero obviamente que cuando se genera la guía o el remito, digamos, no te permite cambiar escenarios posteriormente. No, porque ya está terminado el pedido. Terminado el pedido. Correcto. Entonces lo que tendría que hacer es que se valide. Cuando se genere la guía, que salga un mensaje y diga no puede generar la guía porque no ha cambiado el escenario, digamos. Tampoco. De no dejar pendiente el... No, tampoco, porque es lo que yo te digo. O sea, no tengo... A ver, está bien, supongamos que se pueda poner un mensaje que diga cambie el escenario. Si yo no manejo escenarios, ¿qué pasa? No te va a poner nada. Por eso. Está bien, No te va a poner nada. Si no manejas el escenario, no te va a poner nada. El tema es que si manejas escenario, te va a poner, es como llevar stock negativo o no. O sea, si yo pido que lleve stock negativo, es una cosa. Si yo pido que no lo lleve negativo, no me va a cantar nada. Acá es lo mismo. Si yo no pongo ningún escenario, no me va a decir nada. Si yo pongo escenario, me va a decir, bueno, usted no puede cambiar el pedido hasta que no cambie el escenario. Creo que tiene que ver con eso. Sí, está bien. Puede ser. También lo voy a ver si se puede hacer algo. No creo, pero bueno, voy a ver si se puede hacer algo así. Déjenme ver. O dejarlo libre, con el sentido de que permita, digamos, que permita generar la guía, cambiar los escenarios, creo que sería lo más lógico, digamos. Está bien, déjenme que lo... Dejarlo totalmente libre, digamos, totalmente flexible. Déjenme que lo vea. O sea, se emite la guía y
que te permita también cambiar el escenario, o sea, no te lo deje, digamos, inactivo esa opción. Está bien, déjame ver si se puede hacer algo. La verdad no lo sé. Nunca lo han planteado. Sí, me parece, no sé qué opinan mis colegas, pero nunca lo han planteado a nivel local, así que vamos, déjame que lo vea al tema, ¿está bien? Okay, bien, Pablo. Bien, esto es una de las formas de seguimiento de mercaderías que tenemos cuando nosotros tomamos la postura o tenemos la obligación de prearmar o armar productos para entregar a clientes. A través del pedido es una buena herramienta para tener ese seguimiento. Otra de las herramientas de seguimiento que nosotros tenemos, que ya vamos completamente al polo opuesto del enfoque, es en las compras. Nosotros estábamos viendo en las ventas, nosotros también tenemos seguimiento en las compras. El módulo que está involucrado en el seguimiento de compras es el requerimiento. ¿Pablo? Sí, escucho. Antes que pases este módulo, tengo una consulta más. Sí. Que me quedó como ahí pendiente. Sí. Tú antes, al principio de toda la charla, hiciste un ejemplo de que yo compro, estamos hablando de la venta, ¿no? Pasas un pedido y hago un requerimiento desde el pedido. Sí. En ese requerimiento yo compro todo lo que el pedido dice. Si viene enlazado al pedido, sí. Bien. Ahora, si hay algún producto que no tengo, o sea, que tengo el stock mínimo, digamos, o sea, que yo le cargué que cada producto tenga un stock mínimo, y yo tomo el pedido y hago un requerimiento, me establece el programa diciendo, bueno, de esto no pidas porque tenés stock mínimo, y de esto sí pidas porque estás por abajo del stock mínimo o tenés stock cero, o menos cuatro, digamos, porque te pasarías por abajo. ¿Eso lo hace? No, eso no lo hace. No. Es solamente, actúa solamente con la carga o descarga. No valida si tenés mínimo o si estás en el... Lo único que valida es si estás en el máximo o si estás en cero. No valida el mínimo. Ahora, suponte que estés en el cero. Cuando yo hago el requerimiento a fábrica y con eso me bajo, digamos, suponte que yo tenga 9 en stock, sí, y yo estoy pidiendo 15. Sí. Me dice tenés que pedir 6 más. No. A lo sumo lo que podés hacer es chequear antes de hacer el requerimiento, digamos, en el producto, chequear el stock para ver los datos del stock. Pero no te dice que te pasó. Sí. Sí, lo único que valida es el máximo, Luis, en ese caso. Que no te pases del máximo si pusiste que no pase del stock máximo, o que valide en negativo, si validas que no trabajes el stock negativo en la venta, nada más. ¿Podría ser a través de un report solamente? No, ni siquiera, porque yo cuando estoy armando el documento y estoy ingresando los productos, tengo la posibilidad de ver el stock. Si yo estoy pidiendo 15, tengo 9 y tengo un mínimo, un máximo de tanto, voy a pedir menos. Lo estoy viendo el dato. Okay. Lo estoy viendo, o sea, no tengo manera, en ese caso, no tengo manera de equivocarme al pedir para tener las cantidades que establecí en del producto en el stock. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Bien. Nosotros tenemos entonces en el polo opuesto, que era el requerimiento. Ustedes vieron que hay compañías de transporte internacional como FedEx o como DHL, que cuando ustedes mandan a pedir, por ejemplo, mercadería o productos afuera, el único modo que tienen de traerlo al país es por alguno de estos transportes o eventualmente un avión o un barco. Si bien en alguna de esas compañías de camiones o de transportes, cuando ustedes compran la mercadería, ya ustedes saben por qué transporte va a venir, por supuesto, tienen un número de ticket asignado a esa cantidad, a ese producto que está viniendo en ese camión. Y la misma compañía de transporte, tanto FedEx como DHL, y se los digo con conocimiento de causa, en sus páginas de internet colocan los estados del transporte. Es decir, los estados del el transporte propio de la mercadería. El estado del camión colocan. En la página de internet,
El tracker, exacto, el tracker number. Ustedes cuando compran le dan un tracker number, que es el número de ticket o el número de seguimiento de la mercadería. Supónganse que ustedes tendrían que haber recibido ayer un producto o una mercadería que compraron afuera y por alguna razón no llegó ni siquiera al día de hoy. Entonces, ¿qué hacen? Llaman al servicio al cliente de la empresa donde compraron. Y le dicen, che, mira, yo necesito saber por qué no me llegó, me tendría que haber llegado ayer, no me llegó, quiero saber qué pasó. Bueno, muy bien. El operador le va a solicitar el tracker number que ustedes tienen. ¿Cómo no? Si ya se lo doy, es 102. Entonces el operador entra en la página de internet del transporte, pone el tracker number y en la página de internet le muestra el estado del camión, es decir, qué fue lo que pasó porque no llegó. Esos estados pueden ser, se averió el camión, tormenta, se rompió una goma, se quedó sin combustible. Pueden ser infinidad de motivos. Ustedes mismos también pueden entrar en la página del transporte y con el tracker number que ustedes tienen, chequearlo ustedes mismos sin necesidad de hacer un llamado y esperar una hora que los atienda un operador. Ustedes en táctica tienen la posibilidad de hacer algo muy parecido a eso en el requerimiento. ¿Y cómo se hace? También con los escenarios. Dependiendo de caso, ustedes pueden utilizar diferentes escenarios. Y eventualmente asignar en algún campo info ese número de tracker que el transporte, FedEx o DHL utilizan para hacer los seguimientos. Pueden utilizar un info, pueden utilizar notas, detalles, depende de lo que quieran utilizar. Pero también tenemos los escenarios para hacer el seguimiento de la mercadería que yo mandé a comprar, a nivel interno, a nivel propio. Puede ser a la espera de una respuesta. Mandé la orden de compra, el proveedor no sabe decirme si lo va a tener disponible en lo inmediato o va a tardar mucho tiempo. En tránsito, ya está siendo enviada. Puede ser enviada, puede ser recibida, pero no aún procesada en el sistema. Entonces nosotros podemos tener el seguimiento de la mercadería que nosotros mandamos a comprar de este modo, igual que tenemos en los pedidos de venta. Utilizando los escenarios en los requerimientos. El proceso después es exactamente igual al que vimos en los pedidos. Al tener escenario, tengo para filtrar y tengo un historial de escenarios, de acuerdo al orden de compra que yo esté trabajando. Entonces yo de esta forma tengo el poder de seguir la mercadería que yo mandé a comprar. Me pueden dar esos datos. Si yo los coloco, el sistema me los retribuye después. Y también tengo una herramienta que no es el objetivo de hoy, pero se las voy a mostrar. Es la herramienta análisis de clientes. Si yo tengo enlazados pedidos con requerimientos, puedo llegar a analizar ¿a qué cliente le debo qué producto bajo qué orden de compra? Pero esto tiene un proceso de explicación un poco más largo. Pero sepan que la tienen. No es el objetivo de hoy, eso se va a dar en otro momento. Y también tenemos un análisis de trazabilidad entre proveedores y clientes, es decir, entre ventas y compras. Y esta herramienta se utiliza para saber cuánto gané en relación a lo que mandé a comprar afuera y le vendí a un cliente acá en forma local. Me dice si gané o perdí. Importación y exportación. Perdón, en este caso es importación. Yo veo cuánto gano en base a una importación que estoy haciendo para venderle a un cliente en forma local. Si me convino hacer el proceso o perdí, no lo hago más. Dependiendo cómo lo maneje. Con qué costos, con qué números, etcétera. ¿Cuándo lo explicás? Y voy a armar un curso por ahí la semana que viene de esto.
¿Se repite en marzo? No lo sé, supongo que sí, ¿por qué? Pues no estamos la semana que viene. Ah. Por ahí sí. Por ahí seguramente sí. Por ahí después puedo unir más herramientas. Como ahora estemos haciendo seguimiento a mercaderías, por ahí en algún momento por ahí se repita, yo no digo que no. Lo más probable es que sí. Pero también tenemos el poder de tener esa información. ¿Cuánto me cuesta a mí una importación? ¿Cuánto gano de esa importación de acuerdo a la venta que le hice al cliente? ¿De acuerdo? Bien, de esa forma es el seguimiento de mercaderías que yo pude ir haciendo, porque después tengo escenarios en otros módulos, pero ya comprenden seguimiento de negocios o seguimiento de cobranzas u otro tipo de seguimiento. Lo que es mercadería en sí, yo tengo básicamente los tres módulos que vimos, que son requerimientos en este caso, pedidos y el módulo de stock, para tener un seguimiento quizás un poco más interno de lo que son mis mercaderías o mis cantidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a esto? ¿Algo que haya quedado por ahí colgado que no hayan podido preguntar antes o haya surgido después? No con respecto a esto, pero si voy a esperar a que todo el mundo conteste, pues te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con esto. Bueno. A ver, vamos a ir de a uno. Permítame preguntarle a Hernán. Hernán, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vamos? Hola, Pablo. No, la verdad que en el módulo de hoy, en lo que vimos hoy, me ha servido muchísimo. Me he dado cuenta de la importancia por ahí. Nosotros no estamos manejando pedidos. O sea, no manejamos el módulo de pedidos. Pero me he dado cuenta que tanto para el seguimiento de un número de serie, como justamente lo que yo quería tener era poder ver todos los componentes que integran un armado, y me doy cuenta que yo estoy haciendo las pruebas acá en una base de prueba, y vi que, bueno, queda registrado, una vez que lo completé, queda registrado todos los insumos y el armado. Con lo cual ya con eso estoy resolviendo dos problemas que tenía. Y después también el tema que yo te había comentado una vez, que cuando yo rechazaba un remito o algo, después no me volvía a la mercadería stock, cuando generaba el armado del stock de productos. Ahora hice la prueba y veo que puedo seguir modificando el pedido si rechazo o remito. Claro. Con lo cual, si me equivoco, puedo seguir. Así que, bueno, digamos que con lo que vimos hoy tengo tres problemas resueltos. Muy bien, Hernán. Así que me ha servido muchísimo, gracias. No, por favor, el objetivo es este. Mario. Todo bien por el momento, gracias. Bien, Pablo, ¿cómo lo viste? Bien, bien, se me aclararon algunas cosas, aprendí otras cosas. No, simplemente hoy a la tarde vas a dar requerimiento. Yo no sé si podés dar en dos palabras qué sería lo que darías hoy a la tarde. No, la herramienta que voy a dar es pedidos por requerir, no tiene nada que ver con esto. O sea, tiene que ver, pero ya es otro enfoque el seguimiento. Ok, ok. Así que bueno, me pareció útil. ¿Vos dijiste se mezclaron o se mejoraron? Ni una cosa ni la otra, te dije. No, lo que me pareció que me permite mejorar el uso en cuanto a la funcionalidad. Entendí algunas cosas más. Ah, está bien, te entendí más yo, disculpa. Ok. ¿Roberto? Sí, estamos ok. Obviamente yo esta parte todavía no la he aplicado, ¿no? Pero me pareció interesante, digamos. No he tenido oportunidad todavía de aplicarlo, el tema de los armados. Bien, muy bien. Pero ¿sí te sirvió para abrir un poco más el panorama? Sí, por supuesto. O sea, cada vez me doy cuenta que sé menos, digamos. Ah, no me digas eso, no me digas eso. ¿Qué va a pensar el resto? Bien. ¿Ubaldo? Es un SAP este software, ¿no? Es un SAP. Muchas gracias por la referencia. Okay. ¿Ubaldo? Todo bien, me quedó claro. Los puntos, yo estoy, apenas estamos empezando a ver toda esta parte. Y bueno, la parte del seguimiento normalmente es con la que le batallamos un poquito día a día, ¿no? Pero esto te sirvió para abrir mucho más el panorama con relación a esto. Claro que sí, o sea, abro más el panorama, voy a empezar a hacer algunas aplicaciones con lo que hemos visto el día de hoy,
para ver si posteriormente tengo algunas dudas adicionales. Bien. Pero por el momento con lo que vi, pues me ha ayudado mucho a ampliar un poquito el panorama y hacer algunas cosas que tenemos ahí pendientes todavía por aplicar. Bien, muy bien, Ubaldo. Luis, vos me querías hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, ¿qué es? Fuera del programa. Tú viste cuando cargas, en Chile por lo menos, no sé en los demás países de Latinoamérica, pero en Chile, las facturas, cuando tú emitís una factura, te piden el giro comercial de la empresa. Yo vi que cuando tú cargas la razón social de una empresa, cuando cargas un cliente en una empresa, le das de alta y vas a razón social, tiene varios campos, como por ejemplo número de cliente, número de canal, número de, no sé, varias cosas. Sí. En esos campos, ¿yo lo puedo llenar con el giro de la empresa y queda impreso en algún lado después en la factura eso? Bueno, con un tweet o run o lo que fuera cada país. Como poder, podés. De hecho, podés poder utilizar el campo otro, que está más abajo. En el fiscal podés utilizar el campo otro. Fíjate, yo te lo voy a mostrar. Podés utilizar el campo otro. Este que está acá. Y después el reporte de factura debería, si querés que te lo imprima, te tendría que tomar ese campo y te lo imprime donde vos le coloques el campo. Ah, perfecto. Bueno, vamos a Pablo, poner ahí, Pablo, con respecto a la consulta que hace Luis. Sí. En realidad, el giro, el que incorpore el giro, digamos, dentro del sistema, no tiene mucha aplicación. Porque acuérdate que las facturas son preimpresas. Y al ser facturas preimpresas, ya viene indicado el giro, digamos, ¿ya? Y en los informes legales que se utilizan en Chile, supongamos el libro de compra y venta, ahí sí habría que indicar exclusivamente el giro, digamos, ¿ya? En la parte posterior se indica, digamos, la razón social y el giro de la empresa. Y con eso, con una opción de detalle o de información adicional, lo puede incorporar, digamos. Sí, a ver, Luis, ¿vos tenés preimpreso en tu factura ese número, como dice Roberto? No, perdónenme, pero creo que eso se me malentendió, o sea, yo tengo preimpreso mi giro, como Varese Anónima, yo tengo mi giro, pero cuando le vendo a un tercero, que se llama Pepe Ciudad Anónima, tengo que poner cuál es el giro de Pepe, y eso no puede ser preimpreso, tengo que ponérselo yo en la factura. Ah, ok. Ah, sí, la venta, por supuesto, los detalles, los campos adicionales, tú lo incorporas, digamos. Utilizar campo otro, o renombrar el campo de ingresos brutos, porque creo que en Chile no se utiliza eso, ¿no? No, correcto. Renombrar el campo de ingresos brutos se utiliza ese campo. Perfecto, gracias. Por nada, Luis. Bueno, Pablo, sí, Hernán. Pablo, bueno, no, quería avisar que tengo que dejar la charla. Porque, muy bien. Así que, bueno, aprovecho para saludarlos a todos. Bueno, Hernán, ha sido gracias por tu tiempo y gracias por haber estado. Bueno, igualmente yo. Igualmente ya terminamos, Pablo. Sí, ¿no? Sí, ¿sabes? Yo ya terminamos. Listo. Así que bueno, yo también dejo la charla y veo si me puedo conectar a la tarde. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación, ha sido muy muy provechoso, porque hemos sido varias personas. Yo no me queda más que agradecerles por su tiempo y su dedicación a esto, ¿sí? Muchas gracias por todo y por haber bueno, por adiós, haber asistido. Bueno, chao.